Vamos a dar inicio en este décimo curso anual de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria al quinto módulo que corresponde en este caso al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Para aquellos que, que están, como les decía, para aquellos residentes que se incorporan este año a la carrera, cada hospital propone un tema en general relacionado a la temática. Del, del mismo. Este año, este quinto módulo, titulado Introducción al bloqueo pediátrico, abordajes frecuentes en pediatría y desmentificar el síndrome compartimental. Tenemos la suerte y el honor de que el disertante de esta tarde-noche es el doctor Julián Cirone, que es un colega, es un amigo y que es docente de nuestra carrera. Tenemos esa suerte. Que Julián Cirones pertenece al plantel docente de la carrera de anestesiología de aquí de Rosario. Así que yo no voy a ahondar más, eh, como les dije recién, es un excelente amigo con mucha experiencia, que estuvo en forma presencial en varios cursos que hemos realizado aquí en Rosario. Y vamos a tener la suerte y el honor de tenerlos para, para que haga la disertación en este tema tan interesante. Yo antes de que pasarle la palabra a Julián, le paso ahí a Fernanda, que quería comentarles algo a, a, algo a todos los que están presentes en este chat. Adelante, Buenas a todos. Fernanda. Sí. Buenas tardes a todos. No, nada más quería aclararles que durante la charla, si les surge alguna pregunta, por favor la vayan volcando en el chat, así después la recolectamos y se la hacemos al final a Julián. Si querés, Julián, ya te doy paso a vos para iniciar. Nada más, solo aclarar eso. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Y el tema que vamos a abordar es, van a ser abordajes más frecuentes en anestesia regional en pediatría y después vamos a hablar sobre un, lo que es muy buen título sugerido por Fernanda, lo que es desmitificar el síndrome compartimental. Algo muy importante de lo que vamos a ver hoy es que quizá no vayamos a, a ahondar en lo que es las técnicas de bloqueos, ¿no? Si no, vamos a ver de una manera crítica, porque la verdad que hay una cantidad de bloqueos y abordajes, cada vez aparecen más y a veces hasta suele ser confuso, sobre todo para la aplicación en pediatría. Yo tengo la suerte de trabajar con adultos y pediátricos, entonces puedo ver muchas cosas que van apareciendo. Eh, yo soy médico de planta, soy del staff del Hospital Garja, entonces veo, tengo rotantes residentes, observers, entonces tengo la suerte de, de poder ver muchas cosas que van ocurriendo entonces lo bueno de esta charla de hoy va a ser aclarar esos temas como dije vamos a ver algunos aspectos algunas técnicas a ese momento cuando no hablo de técnicas es cuando se empiezan a ir todos del webinar no mentira mentira algo de técnicas vamos a ver pero lo que más me interesa es eso después vamos a tener un canal de comunicación para cualquier duda consulta lo podremos establecer pero la idea es que hoy abordemos esto entonces, bueno, los objetivos de la charla de hoy van a ser reconocer los abordajes más frecuentes utilizados en esta regional de pediatría, pero que tengan utilidad clínica. Y reconocer las implicancias de lo que es el síndrome compartimental. Y después vamos a hablar por qué me interesa tanto, por qué soy un, un entusiasta en hablar de síndrome compartimental. Antes de que nada, antes de hablar de lleno, y siempre está muy bueno recordarlo, por qué hacemos anestesia regional, los beneficios que tiene la anestesia regional, sobre todo en pediatría. Porque esto generalmente ustedes veo muchos chicos y chicas jóvenes que seguramente van a empezar, eh, lo que es la anestesia regional en pediatría es algo nuevo, es algo que está empezando. Entonces, lo bueno de tener estos conceptos y brindarlos a otros servicios es fundamental para poder realizar estos, estas prácticas. Y bueno, y, Hablando muy generalmente, podemos decir que la anestesia regional tiene beneficios, tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. En el preoperatorio, siempre que se recurra a la anestesia regional, van a notar lo que va a haber mucho mejor adhesión de lo que es el paciente y su entorno, de las familias, a lo que es los procedimientos quirúrgicos, sin lugar a dudas. Sobre todo esos pacientes que ya han tenido experiencias desagradables o no, es increíble cómo alguien, hablándoles de lo que es la anestesia regional, anticipando, fundamental lo que es anticipar a los niños en lo que se va a hacer, en cómo se va a desarrollar, cómo se van a despertar, si se le va a colocar un catéter o no. Entonces, todo eso es sustancial. Hay muchos estudios en cuanto a normas ERAS, por ejemplo, cómo habla de cómo abordar el preoperatorio. Bueno, la anestesia regional en eso es una pieza angular. Después, en el intraoperatorio. Los beneficios de la anestesia regional, ni hablar, que son las que mejor controlan el dolor intraoperatorio. Ninguna técnica analgésica puede imitar a lo que es un bloqueo, sea periférico o neuroaxial. La, la estabilidad hemodinámica que produce un miembro bloqueado, un abdomen bloqueado o lo que fuera, como son anestesias mucho más predecibles y seguras. ¿Cómo es? Y esto es muy importante: la disminución de la liberación de hormonas de estrés y mediadores de la inflamación sobre todo en pacientes neonatos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con muy bajo peso, con desnutrición. ¿Cómo está visto cómo se controlan estos estudios? El de Wolf, cómo habla de los efectos de la respuesta al estrés, el de Walker también, son estudios los cuales mostraron cómo esto repercutía en el, en el posoperatorio inmediato y tardío. Afortunadamente hoy podemos, tenemos monitores como el ANI. Como el NIPE, cómo podemos medir la respuesta al estrés, que después en otra oportunidad, si quieren, podemos hablar. Yo estoy experimentando con estos monitores y la verdad que está cambiando el paradigma de lo que es el monitoreo de la nocicepción y las respuestas al estrés. Después, la respuesta inmunológica, cómo, cómo los anestésicos o cómo la anestesia regional modula la función de las células. De las células inmunológicas, de las células de glóbulos blancos, de macrófagos, de interleuquinas, de linfocitos. Todo eso es fundamental y, como algo también, cómo utilizar anestesia regional dentro del de intraoperatorio, sea combinada con anestesia general o no, cómo nos permite el empleo de, de drogas anestésicas. Ese menor empleo de drogas anestésicas hoy está en, muy en boga, hoy se habla mucho de cómo los que. Hace 10 años no lo abordábamos, pero cómo la mayoría de los anestésicos que usamos, siendo venosos o inhalatorios, repercuten en el neurodesarrollo, cómo esa apoptosis programada es distorsionada por la anestesia regional, eh, anestesia general, perdón, sobre todo esos niños que fueron sometidos a más de una intervención quirúrgica de duración prolongada antes de los tres años está viendo cómo eso repercute en lo que es el neurodesarrollo. Entonces, es fundamental, hoy en día se vuelve a hablar de la necesidad de utilizar anestesia regional, incluso prescindido de la anestesia general en pacientes pequeños, lo que si nos remontamos a hace 10 años era impensado. Después, los beneficios que se dan en el posoperatorio, cómo mejoran el alivio del dolor. Fíjense... Hay un estudio a nivel mundial que el 30% de los niños que son eh, externados tienen dolor de moderado a severo. Entonces es imperioso que abordemos ese tema y lo tratemos. Y la anestesia regional en eso es fantástica. Bueno, ni hablar, menor incidencia de náuseas y vómitos. Esto viene a que... Eh, una buena analgesia dada por anestesia regional requiere mucho menos cantidad de opioides estamos hablando de cirugías de alto impacto doloroso cómo los pacientes sin dolor colaboran mucho más cómo se pueden evaluar mucho más el equipo médico los puede chequear la rehabilitación la eh, evitar lo que es toda asistencia respiratoria controlando la analgesia todas estas cosas la menor estadía intrahospitalaria y todo eso repercute en menores costos institucionales es algo que en Argentina no se aborda mucho pero tenemos que empezar a hablar de cómo ser mucho más eficientes y la anestesia regional en eso es eh, algo en el cual puede ayudar mucho entonces en resumen para hablar de lleno de lo que es las técnicas en particular podemos decir que los beneficios de la anestesia regional son una analgesia óptima Menor utilización de opioides, inhalatorios, relajantes musculares, menor liberación de hormonas de estrés, mayor confort y mejor colaboración del paciente, menor tiempo de hospitalización y, sobre todo, algo lo más importante, baja incidencia de complicaciones serias. ¿Tá? Entonces, todo eso es lo que a nosotros nos alienta a dar estas charlas, a estos cursos y lo que es fomentar el empleo de estas técnicas. ¿Y qué nos tenemos que llevar a casa? Los beneficios de la anestesia regional en pediatría. Y que la anestesia regional en pediatría no es solo para controlar el dolor. ¿eh? Sino hay muchísimas cosas en las cuales la anestesia regional, como complemento de una anestesia general o no, ayudan mucho. Bueno, ¿de dónde aportamos los datos? La verdad que la, como es todo lo que es la, la información o, o lo que es todos los estudios en pediatría, como todos, son pocos. Son pocos, se repiten. Eh, hay estudios, no, no, no quiero decir con esto que no sean confiables, pero si no sino son muy difíciles de recolectar. Sobre, primero, porque son pacientes pediátricos, y segundo, porque son técnicas que dependen de muchos factores, tanto de la manualidad de un operador como de la disponibilidad de tecnología. Entonces, en los estudios que ustedes van a leer, hay que leerlos con cierta cautela, con cierto criterio, pero afortunadamente, bueno, está el PRAM. Perdón, que es el Pediatric Regional Anesthesia Network, que es, es una red que hay en Estados Unidos, que son 21 centros, que a media empezaron 13, ahora van creciendo, y lo que hace es que se comunican, se comunican entre ellos, y lo que hablan de técnicas, complicaciones, riesgos de la anestesia regional en pediatría. Fíjense, en el 2019 auditaron 180.000 casos en estas redes, y está avalado por la Sociedad de Anestesia Pediátrica, por la EFA. La sociedad francesa también aporta mucho, y algo que... Quizá los que están en hospitales pediátricos estudiaron mucho lo que fue el APRICOT. El APRICOT fue un estudio observacional multicéntrico que se hizo en Europa y arrojó muchos datos. Eran 261 centros de 33 países de toda Europa. O sea, teníamos desde los países centrales de Europa, los cuales son súper tecnológicos, súper desarrollados, hasta países, por ejemplo, de Europa del Este, donde cuál la, eh, la tecnología o no, no son tan países. De primer mundo, por así decirlo, y qué hizo el APRI nada, estudió lo que fueron eventos críticos, eventos críticos en anestesia pediátrica. Pero, ¿qué pasa? A partir de eso se obtuvieron datos, y de muchos datos de anestesia regional, y datos bastante frescos. Y fíjense los datos que se recolectaron. Que la media de la edad eran 4.9 años. La mayoría de las cirugías <laughs> era, Perdón. eran cirugías selectivas, pacientes ASA 1 o 2. Que la mayoría, el 61%, fue bajo anestesia general y un 4,3% bajo sedaciones. Y pacientes despiertos, muy pocos, ¿eh? pacientes pequeños. Fíjense, bloqueos centrales picaron en punta, sobre todo el bloqueo caudal, que algo vamos a hablar del bloqueo caudal, algunos bloqueos raquídeos, la epidural torácica y la epidural lumbar. Fueron algunos raros asociados también, bloqueo central junto a bloqueo periférico. Bueno, nosotros en el hospital lo hacemos eso como técnica anestésica, el bloqueo central y como técnica analgésica continua, por ejemplo, el bloqueo periférico. Lo hacemos ¿no? con mucha frecuencia, pero ahí parece que hace un poco más. Fíjense, bloqueos troncales como el inguinal y el hipogástrico, bloqueo peñano, bloqueo TAP, que voy a hablar algo del TAP porque es un bloqueo al cual tengo algunas reservas. Y solo un tercio con ultrasonido. Bloqueos de miembro inferior, poco, fíjense. Bloqueos de miembro inferior, 7.1%. Dos tercios con ultrasonido. Entonces uno espera estudios de Europa donde el 99, bueno, no, no, sí, siguen haciendo bloqueos con neuroestimulador. Bloqueos de miembro superior, pocos. Fíjense, 5.9. Y bloqueos faciales 2.6. ¿Y qué está hablando? Que lo que se habla en todo el mundo, que la anestesia regional en pediatría sigue siendo infrautilizada, o sea, todavía tenemos que fomentar más estas técnicas. Entonces, dada esta pequeña introducción, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de lo que son los abordajes en miembro superior en pediatría. Afortunadamente, en miembro superior, a diferencia del miembro inferior, el plexo braquial es el que cubre todo. Entonces, nosotros, cubriendo el plexo braquial, tenemos el éxito en la anestesia regional en miembro superior. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a dónde abordemos el plexo brachial, nosotros vamos a tener distintas calidades de bloqueos, distintos peligros, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de lo que es cuando van a ver, que voy a hablar mucho de lo que son efectos adversos de los bloqueos y potenciales daños. ¿Por qué? Porque la verdad que la, la bibliografía en cuanto a pediatría que habla de, de complicaciones en anestesia regional. Es poca, si bien sabemos que es una técnica segura, el apricot lo muestra, pero es poca y es confusa. porque qué? Fíjense, los pacientes donde están descritos mayores efectos de adversos son pacientes de 10 años. Y uno se pone a pensar, raro, pacientes de 10 años, y es simple, porque los pacientes de 10 años se pueden comunicar mejor y pueden decir si tienen alguna parestesia, si tienen alguna complicación, salvo que sean complicaciones muy graves, fíjense, un lactante, unionato. Un niño pequeño o un niño preverbal que no se comunica, es muy difícil lograr eh, obtener complicaciones. Entonces, cuando nosotros leemos complicaciones, tenemos que ser muy críticos y, y, y lo que me van a escuchar hablar a mí es de potenciales complicaciones. Entonces, dicho esto, cuando yo estoy ante un cuadro, ante una cirugía, un procedimiento de miembro superior, yo lo que tengo dos cosas en mente. Primero, la región anatómica que yo quiero abordar y después los abordajes que tengo. Ahí ¿Está? Y cuando abordo la región anatómica, yo pienso que lo que es hombro, clavícula, homóplato y porción proximal del brazo, yo lo tengo como una región. Eso es la parte proximal del brazo. Yo digo, esa región es la cual yo tengo un pool de abordajes en los cuales yo voy a poder tratar. Hoy en día la clavícula la voy a retirar y mejor vamos a quedarnos con lo que es hombro, homóplato y porción proximal del brazo. Cuando hablamos de hombro, o hablamos de toda la región, recuerden que en pediatría no es lo mismo. Es raro que en pediatría hablemos de lo que es una artroscopía de hombro. Son cirugías que raramente, quizá ahora lo que se está viendo adolescentes, eh, chicos o chicas deportistas de alto rendimiento, que son jóvenes, los cuales pueden tener alguna lesión del brazo, ahí se realizan, por ejemplo, que es la clásica artroscopía que es común en pacientes de mediana edad o edad avanzada. Lo mismo que van a hablar de, van a ver que voy a hablar de fractura de clavícula, los que somos más grandes, era impensado pensar que se eh, operaba una fractura medial de clavícula. Chicos se ponen un yeso y listo, pero hoy en día con chicos deportistas, ciclistas, niños jugadores de rugby, en cuáles tienen, van a ver, en cuáles tienen una ganas de volver a la cancha lo antes posible o algunos deportes de alto rendimiento que se ven en niños pequeños, cada vez más pequeños, requerimos, por ejemplo, a eh, cirugías de clavícula, lo que antes era casi impensado. Entonces, bueno, como dije, toda esta región, tampoco vamos a hablar mucho de inervación, por eso están todos los libros de textos tienen textos, tienen millones de videos en internet que son espectaculares, mejor que cualquier cosa que yo pueda desarrollar, pero bueno, sabemos que... En esa región va a haber una inervación mayor que está dada por el nervio supraescapular y axilar, que no tiene mucha importancia, pero sabemos que va a ser el tronco superior. Y después hay una inervación menor. Pero si ustedes la ven, el tronco superior del plexo brachial juega un rol fundamental en lo que es toda la inervación de esta región. No importa esto, después ustedes lo van a ver, lo van a poder chequear, pero fíjense, para tener un pantallazo, yo sé que abordando el tronco superior del plexo braquial. Yo sé que toda esta zona del hombro, proximal del hombro, está cubierta en pacientes pediátricos. Fíjense, acá están los nervios, como esta linda foto del Naisora, cómo aborda todo. ¿Y qué pasa? Entonces yo sé que esta región, con abordajes supraclaviculares, yo voy a poder abordarla. Voy a poder bloquearla, sea para una anestesia o sea por una analgesia. ¿va? Pero bueno... Como hablamos de cómo va avanzando todo, nosotros teníamos los conceptos muy claros. Decíamos región proximal del hombro con abordajes supraclaviculares. Estamos perfectos. ¿Qué pasó? Hay estudios nuevos donde hay abordajes infraclaviculares, que, o sea, por debajo de la clavícula, pueden servir como analgesia para el hombro y después lo vamos a ver. Entonces, como vimos, acá todo es la parte de la inervación. Y clásicamente, como podríamos decir que los abordajes supraclaviculares es el interescalénico y el supraclavicular. Todos estamos familiarizados y fíjense que cuando hablo del supraclavicular, entre paréntesis, pongo el tronco superior. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a charlar mucho. Este estudio que hace la Pediatrics, fíjense, habla que Marofer, que es un crack en lo que es anestesia regional, es un recontra referente en lo que es anestesia regional en pediatría, lo que hace. Eh, Habla que en menores de cuatro años no hay diferencia entre un abordaje interescalénico y un supraclavicular. ¿Por qué? Porque las distancias anatómicas son muy chiquitas y eso sí tiene relevancia. Porque, como yo les había dicho en un momento que iba a hablar de, los potenciales de las pot potenciales complicaciones en un paciente pediátrico, sí cobra mucha relevancia poder elegir un abordaje supraclavicular en vez de un abordaje interescalénico cuando quizá en un adulto para una cirugía de hombro yo haría el abordaje interescalénico clásico. Entonces podríamos decir que en pacientes menores de 4 años tachamos el interescalénico y para cirugías proximales del hombro podemos abordar o hacer un abordaje supraclavicular del tronco superior. ¿Por qué hago hincapié en el tronco superior? Este es un abordaje interescalénico clásico. Como ustedes ven C5 C6 nosotros abordaríamos por acá, bloquearíamos y teníamos una analgesia, anestesia completa del hombro. ¿Qué pasa? Nosotros venimos acá, repito, tronco superior C5 C6 esquemáticamente y tenemos todo lo que es el nervio supraescapular y el no nervio axilar bloqueados, ¿Está? Supraescapular. ¿Qué pasa? Este abordaje si nosotros descendemos y vamos al abordaje del tronco superior, el supraescapular, nosotros podemos alejarnos del cuello, ir más abajo y hoy en día con ecógrafos nuevos, con la técnica, abordar este tronco superior, sabemos que tenemos la misma calidad anestésica o analgésica. Hay muchos estudios ya en adultos en los cuales para analgesia de hombro o anestesia del hombro, el tronco superior es totalmente abordable. Fíjense este estudio de la revista canadiense Anestesia, habla como el nuevo abordaje o el nuevo abordaje interescalénico, que es ir mucho más abajo hacia el tronco superior. Y parece que es una diferencia banal, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay mucha menor incidencia de complicaciones y efectos adversos. ¿ta? Entonces, fíjense la diferencia. ¿Cómo venir acá al tronco superior? Uno directamente puede hacer este bloqueo. ¿Y qué pasa? Una de las cosas muy importantes es que hay menor incidencia de... Parálisis del nervio frénico. Nosotros sabemos, ahora después lo voy a hablar de nuevo, yo a veces me adelanto mucho a lo que hablo, pero ¿qué pasa? El, nervio interés, el abordaje interescalénico, por menor volumen que se haga, estoy hablando de estudios de adultos, hablan de 10, 10 ml, 5 ml, de que no hay parálisis del frénico. Ustedes piensan, hay una gran diferencia. Los pacientes pediátricos, sobre todo los pacientes pequeños, son respiradores abdominales. Entonces, una parálisis del nervio frénico. De tiempo indeterminado, porque muchas veces los bloqueos en pediatría tienen un comportamiento distinto a lo que son en adultos. Entonces, imagínense un niño que tiene respiración abdominal que tenga una hemiparecia en eh, diafragmática. Entonces, piensen también si tiene alguna otra patología. Entonces, eso sí repercute. Entonces, ya hablar de cómo, por lo menos, ya pensarlo, de cómo alejarnos de estos bloqueos o de estos abordajes. Eh, si bien no hay estudios en pediatría. Que aborden lo que es qué abordajes sí, qué abordajes no realizan parálisis del frénico, lo tenemos que pensar mucho. Eh, y si vamos, fíjense, cuando hablé de esto es de efectos adversos o potenciales complicaciones. Fíjense, bloqueo interescalénico versus tronco superior. Parálisis del frénico, estamos hablando de adultos. Eh. Parálisis del frénico, 100%. Parálisis del frénico en tronco superior, 70%. Bloqueo del nervio recurrente en mucha mayor medida, como ustedes saben, el interescalénico. Claude Bernard-Horner, lo mismo también. Mucho todas estas complicaciones, o estos efectos adversos. Acá en negro no estoy hablando de complicaciones, sino de efectos adversos o indeseados. Es mucho más frecuente, ustedes fíjense, un niño que se despierta, un niño de 6 años que se somete a una cirugía de hombre y que se despierta con ronquera, en oftalmo, miosis, todas esas cosas del Claude Bernard-Horner pueden ser evitables. Por eso ahora. Vamos a hablar cuáles son los bloqueos que nos conviene hacer. Estas sillas sí son complicaciones. Punción intravascular de la arteria vertebral en un bloqueo interescalénico. En un paciente pediátrico puede ser muy frecuente. Las distancias son muy chiquitas. ¿Cómo se manipula la aguja? Por más que sea una aguja de 5 centímetros, puede ocurrir. Punción subaracnoidea epidural. Eso ni hablar. Ahora, mira, voy un poco más para atrás. Imagínense estas distancias, donde estos son los escalenos y acá está la columna cervical, fíjense la dispersión de líquido o de anestésico local en un paciente pediátrico donde las fascias son muy poco continentes, esta distancia es muy corta, si nosotros vemos la arteria vertebral está por acá, puede ocurrir tranquilamente punciones inadvertidas, uno piensa qué locura punzar una arteria vertebral y en pediátricos, pacientes pediátricos pequeños, puede ocurrir las fascias, ustedes fíjense... Ustedes saben que las agujas tienen poco filo, los movimientos tienen que ser muy, movimientos muy precisos, y puede ocurrir. Entonces, lo fundamental es siempre recurrir a técnicas seguras. Volviendo a este slide. Punción subaracnoidea epidural puede ser por, por lo que es el pasaje del líquido cefalorraquídeo. Perdón, al líquido... Sí, al líquido cefalorraquídeo, tal cual. Eh, lo cual ya, cuando nos alejamos de lo que es el abordaje interescalénico, acá empiezan a desaparecer. Ya estas complicaciones no las tenemos. Y lo que me interesa mucho que sepan, que sepan para la práctica diaria, sea adultos, sea pediátricos, estas lesiones, que son el nervio dorsal de la escápula y el torácico largo. Estos dos nervios, que este estudio de la revista coreana de, de dolor lo aborda, ustedes recuerden que estos nervios discurren por lo que es el escaleno medio. Entonces, fíjense, esto es para que ustedes lo, lo piensen, a medida que yo voy más arriba, los escalenos son más delgados y hay mucho más chance de perforar estos nervios, ¿Está? que es el elevador de la escápula y el torácico largo. A medida que yo bajo con el transductor, me alejo, hay menos chances, y eso sí es importante, como otra cosa que es importante, que es el, el empleo de... Hacer anestesia regional dual, o sea, con ecografía, obviamente, y con neurolocalizador. ¿Por qué? Porque estos nervios son puramente motores y hay riesgo de lesión. Entonces, incluso un paciente despierto, adulto, pasemos a los adultos ahora, que no refiere una parestesia, puede lesionar. ¿Y cuál es la causa? Una escápula Entonces, Esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son técnicas que se van a emplear más. Yo creo que la anestesia regional, por la convocatoria que tienen los cursos y todo, está aumentando y va a aumentar cada vez más porque se está viendo cada vez más los beneficios. Entonces, a medida que sean prácticas que se hagan más, van a aparecer más lesiones. Entonces, nosotros tenemos que estar súper entrenados para eso. Y bueno, y hablando de estos dos abordajes, voy a hablar una pequeña diferencia en cuanto a sí, si, acabo de decir, voy a hablar una diferencia en cuanto a la técnica de adultos y pediátricos para los abordajes supraclaviculares. Fíjense, este slide es de un adulto que se realiza un abordaje interescalánico. Fíjense, el paciente está sentado, mirando, esto puede ser acá, y lo que yo tengo en esta región, tengo mucho espacio, está muy bien colocado el, el médico que lo va a hacer, y tengo mucho espacio para trabajar acá. Cosa que no ocurre en pediatría. Acá no me salió bien la foto, pero este espacio es muy pequeño, es muy difícil manipular una aguja. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen en decúito lateral. Y la verdad que yo después de empezar a hacerlo en pediatría en adultos hago lo mismo ¿por qué? porque tengo un espacio bárbaro yo tengo muy buena visión de la aguja del paciente tengo muy buena visión de la mesa si quiero colocar un catéter yo dejo un campo estéril acá y tengo mucho lugar de trabajo cosa que no ocurre si yo estoy acá con el paciente en decúbito dorsal ¿por qué? porque no tengo espacio ni para manipular la aguja ni para nada quizás algunos dicen eh, lo resuelven dejando un resalto puede ser pero a veces con mi experiencia eso bueno, mi experiencia y un curso que hice en Estados Unidos, que lo hacían así en adultos, y yo lo llevé para pediatría y la verdad que me vino muy bien y lo empecé a hacer ya frecuentemente. Entonces, fíjense esta imagen, como está en decúbito lateral, y este es un libro que lo reproduce, el Brown, que es un muy buen libro de anestesia regional, cómo hace que uno trabaje de mucha más comodidad. Quizás es un tip que los que están empezando, yo se los recomiendo porque es muy bueno. Entonces, Habíamos hablado, pasando a abordajes de hombro que eran supraclaviculares. Pero, ¿qué pasó? Hace muy poco tiempo, Julián Ariste de Chile, hizo un estudio multicéntrico con gente de Tailandia, de Chiang Mai. Y lo que vieron es que encontraron similar analgesia, no anestesia, analgesia que el abordaje interescalénico sin parálisis del frénico, en un abordaje costoclavicular. Después voy a hablar mucho del costoclavicular, pero fíjense qué interesante. Y algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablan de lo que es en la parálisis del frénico, cuando ustedes deciden hacer técnicas bilaterales. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que tener muy claro. Un paciente que en pediatría es muy frecuente realizar cirugías en los dos miembros, en la potencial parálisis del frénico bilateral, es un cuadro muy complicado, en el cual el paciente va a requerir asistencia mecánica respiratoria. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta, sobre todo cuando se realizan. Eh, cirugías en, los, en ambos miembros. Entonces, en resumen, podríamos decir que para hombro, clavícula, homóplato y pros, porción proximal del brazo, podríamos hablar del abordaje interescalénico. Recuerden, en menores de 4 años el abordaje es el supraclavicular del tronco superior. Y el abordaje costoclavicular es una opción que está en estudio. Y ahora. Vamos a hablar de, como había dicho, la clavícula. ¿Por qué queda la clavícula separada? Porque anteriormente la clavícula o no se hacía nada, no se hacía nada, o se hacía un abordaje supraclavicular, más un plexo cervical superficial. Y con eso se operaba el paciente. ¿Pero qué pasaba? La clavícula está inervada por el plexo brachial, pero también está con la parte de la piel por el plexo cervical superficial. Es un 2.3% de las fracturas. 35% de las fracturas del miembro superior de la cintura escapular y el 80% son del tercio medio. El dolor es moderado a severo. ¿Y qué pasa? Como el plexo brachial, que vamos a ver una imagen, pasa muy cerca al tercio medio, muchos profesionales, muchos traumatólogos no querían que se haga anestesia regional por miedo de enmascarar una lesión nerviosa. Entonces, no se hacía nada, o algunos, cuando ya constataban. Que la cirugía estaba realizada y que no hubo ningún trauma, lo hacían como técnica analgésica postquirúrgica. Pero bueno, afortunadamente hace no mucho un amigo de la casa, ustedes lo conocen mucho en Rosario, a Luis Valdés Vilches, lo que describe es el abordaje, el CLAVI pectoral para fracturas medias, un abordaje muy sencillo en el cual. En la parte, esto es muy fácil. Si acá tenemos la fractura de clavícula medial, como es el 80%, se aborda los dos extremos y se hace una excelente anestesia, complementado con un cervical superficial, sin bloqueo motor del plexo brachial. Entonces, este bloqueo, la verdad que he descrito hace no muchos años, es una recontra buena opción para lo que es cirugía de clavícula. Fíjense, este es un trial, este es, esta es muy buena página, es de una página, página americana, y lo que te muestra son estudios que se están realizando. Y fíjense que en diciembre del 2021 tiene fecha de finalización un estudio randomizado que habla de este abordaje. O sea, fíjense, es, es muy bueno tenerlo en cuenta: este abordaje, el clave pectoral. Y bueno, y ahora vamos a pasar, como dije, a otra región anatómica que quizá que en pediatría es la más frecuente. La verdad, la porción distal del brazo, codo, antebrazo y muñeca, vamos a dejar a la mano por un tiempito libre, es la donde van a ver la patología más frecuente. ¿está? Entonces, lo que me interesa mucho es que ustedes eh, me presten atención en esta zona. ¿Y por qué marqué en abordajes infraclaviculares? Porque si bien todas estas patologías que lo vamos a a detallar se pueden abordar con abordajes supraclaviculares, un abordaje axilar, creo que mi, mi opinión y la de varios, sobre todo en pediatría, es aprovechar los abordajes infraclaviculares. Puede ser en su variante costroclavicular, lo cual yo realmente no le encuentro muchos beneficios para lo que es pediatría, quizás sí para adultos, quizás para pacientes de índice de masa corporal elevada, pero no para paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque el abordaje para coracoideo es quizá es mi abordaje de cabecera. Ahora voy a mostrar un par de, de, de videos y ese es el que yo veo con los residentes rotantes. Es un abordaje el paracoracoideo, Los que vienen de anestesia regional en adultos es un abordaje al cual le tienen no no miedo, pero sus sus su resquemores por el espesor de los de los pectorales, fíjense, pero en pediatría no pasa. Esto, el pectorales anchos en los cuales haya que angular mucho la aguja, no es el caso de pediatría. En pediatría es un abordaje muy limpio, muy sencillo, muy pocas complicaciones, el cual la consideración que hay, tenemos que tener el abordaje infraclavicular es la fascia, eh, la fascia del pectoral mayor, es la que hay que perforar y lo que hay que hacer es solamente administrar el anestésico local en esta zona y nada más, no se necesita mucho más, no se necesita lo que es redireccionar la aguja, ahora les voy a mostrar un video, sino nosotros necesitamos que el anestésico local haga forma en herradura y listo. Si queremos colocar un catéter, es un excelente lugar para colocar catéteres, dada la fijeza muscular que tienen, y una de las cosas que puede haber, porque tenemos que tener siempre un plan B, es que en pediatría tengamos la arteria toracoacromial que en esta zona se ve que tenga ramas aberrantes y lo que haga nos impida el trayecto de la aguja entonces acá hay una estrategia se puede buscar otro abordaje o ahora vamos a ver una estrategia que les se las voy a mostrar pero la verdad que es si ustedes me tienen que decir a mí cuál es el bloqueo cuál es tu bloqueo de cabecera para lo que es patología distal de brazo codo antebrazo quizás hasta mano también cirugía de mano ni hablar que yo me inclino por el clásico infraclavicular. Es importante esto, tener en cuenta la posición del paciente, quizá se puede hacer con el brazo así o en flexión, como tiene este paciente, y les quiero mostrar un par de ejemplos. Bueno, este es un paciente, fíjense, es un paciente oncológico, tiene una, hicimos en el hospital, es, una, es un, una cirugía de antebrazo, el cual con injerto óseo, y lo que se hizo fue colocar un catéter y realizar la cirugía. Eh, este es un caso importante que ahora vamos a ver es un síndrome de Apert es un paciente bueno acá muestro el video y les voy a contar un poquito qué es el síndrome de Apert el cual cuenta con bueno, el video no sé por qué se corta pero bueno una anatomía muy distorsionada sí bueno ahora vamos a ver si puedo el síndrome de Apert esta foto obviamente no corresponde a este pac, es, es un no corresponde a este paciente pero es un cuadro que que cursa con anomalías cráneofaciales, intubación súper dificultosa, con paladar hendido, riñón poliquístico, estenosis pilórica, cardiopatías, y lo que hace tiene eh, alteraciones en lo que son los miembros. Este es una, la mano es un, tiene una especie de muñón, por así decirlo, y que lo que se buscaba hacer un injerto libre y recorría todo el antebrazo. Y la verdad que, más allá que esta patología presenta un desafío, eh, se pudo hacer totalmente con anestesia regional periférica sin tener que instrumentar la vía aérea. Lo cual nos permite, bueno, esto, esto es con algo de práctica que tuve, pero tampoco cuando hablo de algo de práctica, no estoy hablando de que realizar un bloqueo en esto es despegar un cohete de la NASA, sino es eh, practicar un poco, leer y bueno, y uno empoderarse, tener confianza para realizar esto. Y realmente lo, los ayudaría mucho porque. Este paciente con intubación dificultosa ya eh, planteaba otro desafío. Entonces, justo lo que son los abordajes de miembro superior, donde con una sola punción o con un solo abordaje, y vemos que el líquido, que el anestésico funciona bien, eh, es una anestesia muy poco controlable, muy, muy controlable. Perdón. Entonces, fíjense cómo algo que podría ser potencialmente complicado se pudo resolver sin manera, y estamos hablando de que fueron cirugías de un colgajo de dos a tres horas y se pudo resolver muy bien. Acá, este es también, este es otro paciente, una fractura de codo. A ver, no, quiero ver... Ah, esta es una imagen que está muy bueno, el video, que muestra cómo es la anatomía alterada del síndrome de Aper. Está, entonces, fíjense cómo el plexo brachial, a diferencia de es lo que cree, pero luego del bloqueo se pudo abordar bien. Y el cómo todo el nervio no está en la distribución clásica de la arteria axilar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el abordaje para coracoide es realmente una muy buena opción. Los que están empezando y están empezando a hacer bloqueos en pediatría, la atención al abordaje para coracoide. Bueno, ese se ve en el video, pero no es lo que quiero mostrar. Bueno, en algún momento yo les hablé que, existía la posibilidad, este es un, el RAPTIR es una modalidad de lo que sale de abordaje para coracoideo clásico. ¿Qué pasa? Como yo les hablé en un momento, los vasos toracocromiales pueden ser un obstáculo para el ingreso de la aguja, que la aguja vendría así como está dada acá. Entonces, ¿qué pasa? Una opción, quizá no en pacientes pequeños, porque hay muy poco espacio con la mesa. No sé si soy claro, ustedes imagínense, si la mesa quirúrgica está acá y yo quiero atravesar, por detrás de la clavícula es complicado, pero en pacientes más grandes, ingresar por detrás de la clavícula, siempre con un neuroestimulador y ecoguiado, obviamente, es muy fácil porque la aguja cae acá a las 6 en punto. Tenerlo en cuenta, después lo podemos charlar, pero esta es una muy buena opción. Ustedes se van a quedar con este slide para que lo googleen y, y busquen mejor esta técnica, pero bueno, es una variante. Fíjense, en paciente pediátrico, como la aguja entra por detrás de la clavícula, Acá hay un, una sombra acústica, obviamente, porque es socio. Pero fíjense cómo la aguja ingresa y cae debajo del plexo. Después quiero que vean a las seis horas de lo que es la arteria. Después, como le dije, la, la intención de esta charla es no hablar de técnicas, sino hablar de que yo les, les llame la atención y vean cómo hay abordajes muy buenos que se pueden hacer en pediatría. Este tiene algunas técnicas para alejarse de la pleura, que es colocar el transductor de una manera que nunca vemos la pleura, la aguja se va hacia afuera. Entonces, bueno, más allá de, de eso, no tiene demás complicaciones. Puede tener efectos adversos, por eso hay que usar siempre, pero siempre, por favor, que se pueda usar neurolocalizador, sobre todo los que están empezando o sobre todo los que están enseñando, usar neurolocalizador con ecografía. Los catéteres infraclaviculares para este es una región muy buena. ¿Por qué? Porque tiene muy baja posibilidad de movimiento, los catéteres no se acodan y tienen alto, muy baja chance de infección. Entonces los infraclaviculares para acodeos siguen siendo muy buenas, muy buenas opciones. Yo les había dicho como abordaje infraclavicular el abordaje costoclavicular. ¿tá? Es muy buena opción para pediatría, la verdad. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que el abordaje costoclavicular, el cual se utiliza mucho en adultos que tienen una pared torácica importante, ¿Qué pasa en pediatría? Cuando los abordajes pasan a ser demasiado superficiales, complican la técnica. Entonces, a veces, en pacientes, yo digo, menores de dos años, el abordaje costoclavicular pasa a no ser una tan buena opción. Con respecto a, no hay estudios concluyentes sobre la posibilidad de parálisis del frénico, pero sabemos que si estos bloqueos producen analgesia del hombro, Sabemos que un abordaje infraclavicular para puede ascender. Entonces, cuando esos cuadros que yo les, les dije, cirugías bilaterales, hacer un abordaje costoclavicular bilateral en un paciente pediátrico, tendría que tener sus precauciones. ¿Por qué? O yo no lo recomendaría hacer un costoclavicular bilateral. ¿Por qué? Porque como sabemos ese estudio que publicariste aborda, si bien los datos sobre parálisis del frénico no son concluyentes, yo dejaría en caso de un bloqueo de miembro superior bilateral buscar otro abordaje, como el infraclavicular para coracoideo que había hablado. Y vamos a hablar un poquito de la técnica. Esto, como dijimos, el abordaje costoclavicular. ¿Qué es lo bueno de este abordaje? Que cuando el plexo braquial pasa por debajo de la clavícula Está muy junto, está muy junto y hace la famosa forma de reloj de arena. Entonces, abordar el plexo brachial en esta zona es una muy buena opción. ¿tá? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, fíjense, este es el abordaje para, para coracoideo clásico, con el traductor así, a medida que nos vamos abajo de la clavícula, disminuye el espesor. Y eso es lo que le quería comentar. Este espesor muy fino o muy delgado en pacientes pediátricos a veces complica la técnica. Por eso el abordaje se puede hacer de lateral a medial o hay estudios, uno muy bueno, que va de medial a lateral. Nada, eso después me interesa para que lo tengan, después repasen la técnica, pero que el abordaje costoclavicular en pediatría es muy bueno. La revista Española de Anestesia hace esa descripción de media lateral. Hay un estudio brasilero muy bueno que lo que hace es comparar el costo clavicular con el infraclavicular clásico, el paracoracoideo, el que me gusta a mí, y le gusta mucho más, da mucho mejores resultados en lo que es el costo clavicular. Pero, ¿qué pasa? Este, este, este estudio brasilero Habla de pacientes de 5 a 15 años, donde ahí el abordaje costo clavicular puede ser una ventaja. El tema es el abordaje costo clavicular en pacientes menores de 2 años, donde es mucho más difícil encontrar un espacio. Entonces, para no marearlos, y resumiendo, el abordaje costo clavicular-infraclavicular es muy buen abordaje también. ¿ta? Este es el estudio que yo que les habíamos comentado, el de Julián Ariste de Chile, que. Sirve también para cirugía de hombro. Quizá en pediatría se puede usar, es muy bueno. Se necesitan estudios, sin duda, pero eso es una muy buena noticia porque cada vez a medida que para cirugía de hombro nos vamos alejando de lo que es el cuello, es muchísimo mejor. Entonces, eso está muy bueno que lo tengan en cuenta y lo practiquen. Aboraje supraclavicular. Yo tengo una cruzada contra el abordaje supraclavicular. Yo todos los residentes becarios que vienen a mi quirófano y les pregunto una cirugía de codo, cuál es el primer abordaje que eligen y sistemáticamente me dicen el supraclavicular. No entiendo por qué. El abordaje supraclavicular es un abordaje en el cual, si yo quiero realizar una buena analgesia barra anestesia de codo, yo tengo que ir al corner pocket. El corner pocket es esta región. Donde me aseguro el tronco inferior, o sea, nervio cubital. Ustedes imagínense en un paciente pediátrico, donde las distancias son mínimas y el objetivo de mi bloqueo es dejar una aguja en un espacio que puede ser la primera costilla o la pleura, cerca de la arteria subclavia, donde dijimos que el abordaje supraclavicular tiene Claude Bernard Horner, tiene Claude Bernard Horner, tiene eh, riesgo de. Parálisis del frénico, tiene parálisis del frénico. Tiene lugares potencialmente dañinos, tiene lugares potencialmente dañinos. La posición, ¿es la posición más cómoda para un paciente pequeño? No, lo tengo que hacer de cubierto lateral, si no voy a estar muy complicado o complicado en manipular la aguja. Entonces, no sé por qué este abordaje se tiene como primera opción en paciente pediátrico para cirugía de codo. Es algo que, no, la verdad que, si somos obviamente, si yo busco estudios hay pocos estudios que van a ver, pero vamos a algo totalmente coherente. Tenemos dos abordajes, como el costo clavicular o el paracoracoide, en el cual, si vemos bien la técnica, repasamos, hay bastante poco, poca incidencia de lo que es un neumotórax. Poca incidencia, dada que no tiene la, la profundidad que tiene un bloqueo en adulto de usar una arteria como es la axilar. Entonces, la verdad que es como un llamado de atención a empezar a cambiar el paradigma. Este bloqueo, la verdad que cuando empezó fue muy bueno, pero tiene sus, sus bemoles: El supraclavicular para cirugía de codo, antebrazo o porción distal del brazo. Pero bueno, tener en cuenta, de nuevo repito, para realizar este bloqueo, las ventajas en pacientes pediátricos de hacerlo en decúbito lateral para tener una mejor visión y manipulación de la aguja. Infusiones se pueden dejar catéteres. Acá, eh, Belén de José María, que es una eminencia en lo que es anestesia regional en pediatría, es de San Juan de Dios de Barcelona, hace un estudio que está muy bueno, la verdad, sobre bloqueo supraclavicular versus infraclavicular. Invito a que lo lean. Y fíjense, los efectos adversos de este bloqueo, como me anticipé, 70% de nervio defrénico, quizá puede ser mayor en, en pediátricos pequeños, bloqueo del nervio recurrente. Claudio Bernard Horner, y estas complicaciones de función intravascular y neumotora. Entonces, los que están empezando, eh, me gustaría que, que estas cosas las tengan en cuenta. Después lo mismo, abordaje axilar. Y el abordaje axilar es muy bueno para pacientes grandes, pacientes pediátricos grandes o para pacientes adultos. Tiene esas, ten, esta, esas ventajas, que es sencilla, las indicaciones teóricamente, hay muchos que no indican el bloqueo axilar para cirugía de codo, la posibilidad de parálisis el nervio frénico es nula, pero se necesitan múltiples inyecciones. Y acá tengo, un... fíjense acá de nuevo las indicaciones, esas son todas las variantes que puede tener el... los nervios con respecto a la arteria axilar. Pero a mí lo que me interesa es que, bueno, hablamos de las múltiples funciones, a mí lo que me interesa es que a ver si podemos ver este video, si sale, este es un paciente pediátrico, fíjense. En pacientes así es muy complicado el bloqueo axilar, ¿por qué? Fíjense la imagen, lo que usted uno pensaría que es la arteria es acá. Yo acá vos me decís, ¿dónde inyectarías? ¿Dónde harías esas tres esas tres inyecciones? No sabría, no sabría dónde inyectar. Es una área altamente vascularizada, hay tres o cuatro venas, dos o tres venas, a veces tres. Yo no tengo idea dónde está el plexo brachial. Estas distancias son ínfimas. Entonces, para pacientes pequeños, es un bloqueo de... La verdad que eh, esto es como a gusto del, del operador, ¿no? Pero fíjense, siendo crítico, comparte las mismas indicaciones con otros bloqueos y es difícil. Yo acá no sabría dónde inyectar. Fíjense, esta es la arteria axilar. Y los nervios quizá podría ser este, quizá podría. Y hay un muy buen artículo. De... Bueno, primero, como dije, hay gusto para todos. Belén de José María, vuelvo a hablar, habla de que es una eminencia, ella habla de colocar catéteres. La verdad, yo nunca lo vi, nunca lo realicé en bloqueo axilar, pero bueno. Estamos hablando de gente muy especializada, en el cual tiene prácticas. Invito a que lean este, está muy bueno este artículo, lo que habla. Eh, vendría a ser tip and tricks, tips y, y trucos y tretas, como ahora cerca de Halloween, ¿no? Para facilitar lo que es la colocación de catéteres. Está muy bien este, este artículo, pero bueno, es llamativamente, ya habla de introducción de, de catéteres axilares, pero bueno, una página que yo sigo mucho, que es la página de Aridol, ya nombra las dificultades que tiene el bloqueo y que hay que tener cierta experiencia para hacer un bloqueo sencillo, como es el axilar en un adulto, llevarlo a la práctica pediátrica. Y ya terminando lo que es abordaje del miembro inferior, esto es todo es por, para lo que es mano, los abordajes distales, la verdad que en pediatría son muy útiles, son sencillos, tienen buena visibilidad, la analgesia es muy buena, la cirugía de mano es muy frecuente, las sintactilias, polidactilias en pediatría, es muy frecuente, entonces, Importante saber que este estudio de Martin y Greber, que el 22% de los cadáveres tienen astomosis entre el nervio mediano y cubital, entonces el bloqueo del nervio mediano a nivel del antebrazo, como el bloqueo cubital o el bloqueo y el bloqueo radial, son muy útiles en pediatría. Fíjense, esto está puesto por el operador y, y la pantalla, y la verdad que sirve mucho, son bloqueos muy seguros. Lo único que tengan en cuenta es que se utiliza un manguito hemostático para, y eso puede necesitar si es con una sedación, una sedación más profunda o cierto desconfort durante la cirugía que requiera profundizar un poco más, pero la verdad que para todo lo que es cirugía de mano, bloqueos, los bloqueos de mano, sea el mediano, el cubital y el radial, son espectaculares. Esto me pareció adecuada esta imagen, fíjense, si cuando yo quiero abordar el bloqueo cubital, me voy cada vez que me voy más a, proximal del brazo, la arteria cubital se separa del nervio. Entonces, para realizar un abordaje más seguro y no tener riesgo de punción de la arteria cubital, conviene hacerlo en esta región y no tanto en esta. Nada, es un, un detalle técnico, pero la verdad que, que estos bloqueos sí son muy buenos, los bloqueos de mano. El bloqueo del nervio radial, es muy buena esta técnica con el brazo flexionado y operar así. Eh, la verdad que son, son muy, buenas, muy buenas opciones. Entonces, Haciendo un gran, gran resumen, podríamos decir que hombro, homóplato y porción proximal del brazo, los podremos abordar con un abordaje supraclavicular del tronco superior, como primera opción, sobre todo en pacientes pequeños, ni hablar en pacientes menores de 4 años, y el interescalénico puede ser una opción también. Clavícula y clavipectoral, como primera opción, sobre todo en fractura zona media. Y el abordaje interescalénico más plexo cervical superficial en otro tipo de fracturas de, de la clavícula, pero son mucho menos frecuentes. Para lo que es porción distal del brazo, codo, antebrazo y muñeca, abordajes infraclaviculares y el costo clavicular. Esto es a gusto del consumidor, la verdad. El abordaje axilar, recuerden que en pacientes pequeños es complicado, con mucho riesgo de absorción de anestésico local y posible pues intoxicación, aparte de las complicaciones técnicas. No, vos. Eh, posibilidad de intoxicación con anestésicos locales, uh -huh. y el supraclavicular, como le dije, dado, esto es, también es una sí. opinión muy personal, dado a todas las complicaciones y potenciales complicaciones que tiene, en mi caso yo lo dejo como última opción. Acá cada uno, me, ¿viste? hay muchos que me dicen no, es mi primera opción, que a mí me anda bárbaro, perfecto, eso es sumamente, pero sumamente respetable, y pero yo no, no soy palabra autorizada para decirlo, pero bueno, hablo de, de lo que es mi opinión y lo que soy es la institución donde yo bien. trabajo. Y para abordaje de mano, nervio mediano, cubital y radial, acuérdense de esa anastomosis del 22% del mediano del cubital, en el cual eh, vale la pena, justo como dije, no tengo los videos de pacientes muy pequeños donde se hace cirugía de mano, estamos hablando de pacientes menores de un año, donde la imagen es muy buena, lo que hay que tener cuidado en cómo se manipula la aguja, porque son distancias muy pequeñas, pero la verdad que vale la pena, vale la pena tenerlos. Y acá lo que puse, el nervio músculo cutáneo está bien reforzarlo si uno no quiere que tenga un movimiento de la mano de brazos, como distancia del nervio músculo cutáneo, lo que da la flexión del codo, entonces es muy bueno abordarlo como complemento, nada más que eso. Terminado, no sé si quieren hacer una pequeña pausa o seguimos, no sé si los abrumé de. Sí, seguimos, ahora seguimos con, seguíamos con miembro inferior. ¿Quieren que paremos un poquito o seguimos? ¿Ustedes? Me... No. Fernanda, vos... Por mí sigamos sí. también. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Julián, ¿Seguimos te, jodo, te jodo. Eh, ¿Sí? Los volúmenes que vos inyectas eh, para una, una fractura de una supracondilia, que es lo más frecuente que hacemos en pediatría, mm. cuánto son en el costo de en en los bloqueos que vos haces? Mira. Volúmenes, es, 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 para justo la fractura supracondilia es un tema en el cual tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque primero la fractura supracondilia tiene tres, se puede decir, tres situaciones clínicas. Primero, la, lo que es, eh, bueno, te repito, te respondo a la pregunta rápido pero, y te quiero hablar algo de la supracondilia. Volúmenes con 0,2 mililitros kilo de... Anestésico local, sea bupivacaina, sea ropibacaína, Bupivacaina, acuérdense, en pediatría, 0.25, 2.5 miligramos kilo para la bupivacaina, o sea, 0.2.5 o 0.25, y ropi 0.2. No en pediatría, no se usan diluciones más concentradas. Ahora después vamos a hablar algo del síndrome compartimental, y eso es muy importante. Pero volviendo a lo que es a la supracondilia, sobre todo a la clásica supracondilia cerrada, tenemos que tener en cuenta que puede haber una lesión nerviosa por la misma fractura, una lesión nerviosa por la cirugía y una lesión nerviosa por el yeso. Si nosotros hacemos anestesia regional, nos metemos en esa iatrogenia, por así decirlo. Entonces, cuando hacen cirugías de, de supracondilia, que es la más frecuente, sobre todo... Con gente que está, ortopedistas que están aprendiendo, hospital, escuela. Y, y es cerrada, es fundamental hacer la evaluación nerviosa. Y una forma muy fácil, no sé si se ve en la cámara, hacer lo que es piedra, papel o tijera. Hacemos piedra, es mediano, cubital, eh, mediano, radial, cubital. Está entonces, siempre vamos a hacer un bloqueo. Hacemos la evaluación de la mano del paciente que ha sufrido y con eso nosotros sabemos si hay un daño neurológico previo a la práctica o no. ¿Por qué? Porque va a ser la cirugía más frecuente que van a ver y la que, aparte del síndrome compartimental, es la que tiene muchos riesgos de lesión. Perdón si me extendí mucho. Pero volvemos al volumen con 0,203 mililitros kilo. Perfecto. Siempre respetando las diluciones que vos dijiste, 0.2 sí, o 0.25. Exactamente. Y eso después lo vamos a ver en cuanto a lo que es a la dosis de bolo único, como las infusiones. Vamos a hacer un. Ahora cuando veamos el síndrome compartimental, que es fundamental para nosotros estar protegidos en cuanto al enmascaramiento del síndrome compartimental. Pero, y, y la verdad que hablar de volúmenes, eh, sobre todo con. Es muy... No, no, no hablo tanto de volúmenes, hablo de volúmenes máximos, porque muchas veces hay bloqueos que, por la técnica, uno ve una excelente dispersión del anestésico local y otras veces no ves tan buena dispersión. Entonces, como máximo 0,2, pones 0,3 mililitros rara, kilo, raramente se necesite más. 0,2 es perfecto, pero bueno, es lo que seguimos hablando, lo que es anestesia regional, es muy técnica dependiente también, entonces cómo abordó la aguja, dónde fui, entonces eso como la mayoría de lo que estamos acá estamos aprendiendo, eh, lo pensando siempre más volumen, más efectividad Le, y es que, otro, eh. yo es lo es veo que así totalmente. ¿verdad? Yo cuando viste no, no, no siempre todos mis bloqueos son como las imágenes que uno en YouTube muchas veces viste uno está ahí y ve y sabe que está tiene buena respuesta y juega con el volumen como cuando hacíamos bueno ustedes hay muchos muy jóvenes, pero cuando no existía el ecógrafo, nuestros bloqueos andaban a base de volumen. Entonces, eso viste, es relativo. Lo que sí, siempre, siempre, siempre respetar las dosis tóxicas. Nada más. Y respetar las ubicaciones de la aguja. Por eso, a mí muchas veces, más que el volumen, me preocupa. Eh, respetar la dosis, más que la dosis de volumen por bloqueo, me, me, viste, me, me preocupa más la ubicación de la aguja y el daño que puede hacer la aguja. Más que, que el volumen en sí. Pero obviamente, uno cuando está empezando hace más volumen. Uno cuando está empezando, eso también como, te, como consejo para los que están empezando. Si ustedes ven que la aguja, el abordaje no es tan bueno, se retira la aguja y se vuelve a punzar y se vuelve a realizar el bloqueo. ¿Quién nunca que hace una raki eh, retira la aguja y vuelve a punzar? Lo mismo lo, va para los bloqueos periféricos. No tenemos que luchar con los abordajes. Si vemos que la cosa no va bien, se vuelve a punzar y listo. Ese es como un sano consejo que, que yo doy y que yo lo practico a diario también. Perfecto, gracias, perdón. Bueno, seguimos con lo que son abordajes de miembro inferior. ¿Qué pasa? Los abordajes de miembro inferior muchas veces suelen eh, como sufrir lo que es la comparación con los, los abordajes neuroaxiales. ¿no? Entonces, eh, y. Rara, ahí tengo algunos ejemplos, pero muy rara vez con un solo lo que tiene el miembro inferior al ser eh, inervado por lo que es plexo lumbar y plexo sacro, generalmente en la mayoría de las veces vamos a necesitar dos o más bloqueos para realizar una buena analgesia barra anestesia eh, de miembro inferior. Por eso muchas veces sufre las comparaciones con otros bloqueos como el caudal o, o bloqueos neuroaxiales. Igual yo soy muy convencido que los beneficios de los, de los bloqueos de miembros inferiores son mucho mayores siempre que se pueda, siempre que no tengamos limitaciones. Por eso hay que, hay que practicarlos, sobre todo en pediatría. Lo mismo, yo hago lo mismo que para adultos. Yo separo en regiones. Yo hablo de la región de la cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Y es como dije, tenemos ahora el plexo lumbar y el plexo sacro. Acá, rápidamente, sobre, pues, este es un muy buen libro, el cual es, directamente habla de lo que es la, la dermatomas, osteotomas y miotomas en pacientes pediátricos. Y lo que es importante es tener en cuenta siempre lo que son las inervaciones de la cadera. Fíjense a nivel de la cadera, la, la, la cirugía de cadera en pediatría es muy utilizada, luxación congénita, la, todo lo que son las multinivel, las cirugías de cadera son muy frecuentes en pediatría y son prácticas muy agresivas, mucho más agresivas que lo que es una colocar una prótesis. Fíjense cómo el plexo lumbar eh, forma parte de la cadera. Bueno, eso después. Ahora, ahora, discúlpenme un poquito que tengo que enchufar la computadora. No me está cargando. A ver. Ahí está, listo. Eh, cirugías de cadera en pediatría hay muchísimas cirugías de rodilla también y el pie y cirugía de pie y tobillo en, son cirugías de altísimo impacto doloroso en pediatría la cirugía de tobillo el segundo tiempo de un pie bot en pediatría tiene un impacto doloroso que pocas veces lo vean en un adulto como se prácticamente se podría decir que se dinamita el pie y son pacientes pequeños entonces fíjense, cuando hablo de región anatómica yo tomo la cadera y el muslo proximal como, un, como una unidad y tengo abordaje del plexo lumbar y abordaje del plexo sacro. Lo mismo como dije la cadera, fíjense el plexo lumbar también forma gran es el más importante con el femoral, el femorocutáneo, el obturador y el accesorio el obturador y el nervio ciático también es importante para la parte posterior de la cadera fíjense en adelante con el componente anterior y con el componente posterior entonces es importante conocer esto para ver qué gama de bloqueo voy a usar. Y abordajes voy a tener el plexo lumbar, el bloqueo y del plexo sacro. El compartimental del SOas, el plexo compartimental del SOas es un excelente bloqueo. Es un bloqueo que quizá no, no tenga así, tiene mala fama, por decía que es un bloqueo que tiene muchos efectos adversos pero viene de la escuela de cuando se hacía ciega, cuando se hacía con neurolocalizador y la verdad que en pacientes pediátricos el bloqueo del, del bloqueo compartimental de Soas con la técnica del trébol, la técnica de Shamrock es un bloqueo que si bien merece, tiene cierta práctica es un bloqueo que en pediatría es mucho más sencillo que en adultos y tal, tiene su técnica, tiene sus desafíos, tiene sus desafíos, pero los beneficios son increíbles. Yo creo que para anestesia para abordaje del plexo lumbar, el abordaje de Jamrock. Hay varias técnicas, yo esta es la, la única técnica que utilizo. En pacientes pediátricos tenemos la posibilidad de usar una o con un, con un ecógrafo lineal, se puede ver muy bien este abordaje. Bueno, afortunadamente todos los equipos nuevos ya los, los abordajes curvos tienen una excelente visión, antes no pasaba tanto, había mucha diferencia entre la visión de un traductor curvo con un lineal, hoy en día no pasa eso, pero bueno, la realidad de tener la posibilidad de realizar este abordaje, dejar un catéter, bloquear simultáneamente lo que son las ramas terminales del plexo lumbar, o sea, lo que es femoral, femorocutáneo, obturador, es una excelente opción para todo lo que es cirugía de cadera. El bloqueo de fascia ilíaca también es un gran bloqueo en pediatría, es un bloqueo sencillo, seguro, pero ¿qué pasa? Muchas cirugías, es un abordaje que el famoso moño, esto también me interesaría que los que no están familiarizados tengan muy en cuenta este abordaje, que es un gran bloqueo. Este bloqueo es un bloqueo facetario, inclusive no se necesita neuroestimulador, muy fácil de dejar un catéter, se puede usar hasta una, una aguja y en caso de carecer de, de, de agujas de neurolocalización. Y lo que tiene este bloqueo es que es muy bueno, pero ¿cuál es la limitante?, es que muchas cirugías de cadera abordan por vía anterior, entonces en pediatría, ¿no? Entonces, si yo quiero dejar un catéter, tengo esta limitante porque interfiere en el campo quirúrgico. Entonces, por eso el bloqueo del plexo lumbar posterior, donde el catéter queda acá, es, tiene sus ventajas. Pero la verdad que este, este bloqueo es muy bueno, es muy sencillo, los resultados son muy buenos. La única limitante, que si es una cirugía en la cual lo tengo que complementar con otro bloqueo, es un bloqueo que necesita grandes volúmenes. Entonces empiezo a jugar con los volúmenes totales si lo quiero complementar con un bloqueo ciático. No, pero la verdad que es un bloqueo que vale mucho la pena para todo lo que es cirugía de cadera y muslo proximal. Cuando hago abordaje del plexo sacro, en esta región necesito bloqueos altos. Está, necesito bloqueos altos, ¿por qué? Porque necesito bloquear toda la parte posterior de la cadera. Tenemos dos opciones que se ven en adultos también, que es el parasacro y el trasglúteo. La verdad que el parasacro en pediatría es muy difícil, es, tan, tan, es, es un nervio que a veces es difícil de ver el, el nervio ciático a ese nivel parasacro en, en adultos, imagínense en pediátricos, porque la estructura del nervio ciático ahí cambia mucho. Entonces, lo que ocurre con este es que hay que buscar otros abordajes. Y el trasglúteo es muy bueno. Es muy bueno, se ve muy bien y para cirugía de cadera es, es una gran opción. Lo que es la parte muslo distal, bueno, todos estos bloqueos son útiles, que es como el bloqueo compartimental del psoas, el de facilíaca y el bloqueo femoral. El bloqueo femoral lo que tiene es que es un bloqueo es muy. Si bien quizás sea el primer bloqueo que hicimos todos, si ustedes repasan la anatomía o lo que cubre, es un bloqueo muy limitado, porque es la parte central de, del fémur, o sea, la parte lateral no la cubre con, el, con el, lo que es el fémur cutáneo, la parte interna del obturador tampoco lo cubre, entonces tiene sus limitaciones, o sea, son cosas muy puntuales las que tiene. Fíjense, esta es una cirugía, a ver si se puede ver el ¿no? es una cirugía. esta cirugía fue abordada con un ilíaca y un ciático, y a ver... Si salió el video, porque se buscaba movilidad y la verdad que con Facilíaca realmente es un bloqueo sencillo. El Facilíaca, tiene pocas complicaciones y anda muy bien. Y este complementado para esta cirugía fue muy bueno. Bueno, acá es lo que quería mostrar. Este es el abordaje para sacro, es el, las referencias anatómicas. No importa ahora repasar la técnica, pero quiero que lo tengan en cuenta que para cirugías de cadera es un gran bloqueo. Para todo lo que es complemento de la parte posterior. Cirugías de rodilla, lo mismo. Ustedes, A diferencia de pacientes adultos, como dije, la artroscopía simple o compleja de, de rodilla en, en pediatría, en paciente pediátrico pequeño no existe tanto. Quizá, como dije, ya en preadolescentes, deportistas, donde se hace plástica de ligamentos, donde se buscan canal de los aductores para no perder lo que es la motilidad del, del cuádriceps pero es raro buscar eso en pacientes pediátricos pequeños. O sea, no nos ocupamos tanto de esa parálisis del, del cuádriceps, lo cual puede dificultar la movilidad. Quizás eso en, en situaciones puntuales donde podemos, lo mismo que otros abordajes, eh, siempre complementamos con un abordaje ciático alto acá para cirugía de rodilla y analgesia la parte posterior de la rodilla, no jugamos con ese riesgo de lesión del popliteo que ocurre en, en artroplastías de adultos, donde generalmente los ortopedistas quieren evaluar la, la eversión del tobillo por una posible lesión del ciático popliteo externo. Eso en pediatría es raro. Entonces, la verdad que como abordaje del nervio ciático, se puede elegir cualquier lado mientras cubra la parte posterior de la rodilla. Bueno, esta es la zona, como dije, de la inervación de la rodilla y yo les quería mostrar esto porque puse una especial atención en la cirugía en la placa en 8, el genu algo porque, porque es una cirugía que siempre hablamos con los ortopedistas. Parece una cirugía banal en la cual se eh, coloca una chapita en 8 en la parte medial de la rodilla. Es una cirugía que tiene alto impacto doloroso, donde muchas veces los pacientes se quedan internados por el dolor y hablando con con muchos ortopedistas me dicen, no entendemos la causa, el motivo por el cual hay pacientes que se les pone una placa de 15 centímetros a nivel de la pierna, y el paciente se va y no hay ningún inconveniente, y una plaquita en 8 que mide, no sé, 2 centímetros, los pacientes tienen un dolor tremendo. Entonces, es importante abordarlo con bloqueos, este, ver la zona, zona media de la rodilla, para bloquearlo. Los que, quizás muchos que hagan pediatría, saben de lo que les hablo, porque es una cirugía realmente dolorosa y. Todavía no le podemos encontrar la causa de por qué causa tanto dolor. Ah, esto a modo de... de este imagen que quedó descolgada, a modo de cuándo sirve un abordaje femoral, es un, eh, un bloqueo femoral, era justo... El, eh, eh, esta es la rótula, era el ligamento rotuliano, es que se puede decir, ahí hicimos un bloqueo femoral, lo hizo un residente, y ese es como femoral solo anduvo barato, pero fíjense en la parte medial. Lo chequeamos con el ANI, tenía 100, o sea, el bloqueo anduvo perfecto. A modo de. Fíjense, esta es una cirugía, este es un caso, un caso interesante, porque era una reoperación de un osteosarcoma de, de tibia, el cual el paciente bueno, se le retiraba lo que era el hueso, y se le ponía hueso de banco. Y, y era una paciente que te, lo que tenía era una metástasis eh, pulmonar, entonces tenía una función pulmonar muy. muy eh, muy eh, complicada, por así decirlo. Entonces, lo que planteamos era hacer, un, y había mucho riesgo de sangrado, entonces, un bloqueo podía ser una cirugía descompens descompensatoria por la calidad del, del tumor. Y dado que era un paciente grande, donde hacer un bloqueo subaracnoideo o un bloqueo eh, o un bloque epidural, eh, Tenían riesgo eso, que la, pues, la vasoplegia de los miembros inferiores en este caso sí jugaba un rol importante, entonces decidimos hacerlo con bloqueos periféricos. Y lo que le hicimos, un paciente despierto totalmente, lo que hicimos fue colocar un abordaje del plexo lumbar y un bloqueo del nervio ciático. Y así se realizó la cirugía. Fue una cirugía de muchas horas. Y me podían haber dicho, ¿por qué hicieron un plexo lumbar y no otro bloqueo bajo? Y porque. Existía riesgo de que si la situación andaba, realizar una, una amputación. Entonces, nosotros queríamos asegurarnos todo, entonces fuimos más arriba. Entonces, fuimos con un abordaje ciático y un abordaje del plexo lumbar. La hora que anduvo muy bien, afortunadamente, pero bueno, lamentablemente estamos hablando de un chico con una reoperación de una osteosarcoma. Después, siguiendo con las regiones anatómicas, lo que es pierna y tobillo, bueno, como dijimos, pierna, se puede abordar el nervio ciático a nivel popliteo, se puede hacer para lo que es tobillo safeno interno, es importante recordar que el safeno interno para lo que es la cirugía de tobillo y en pediatría hay mucha cirugía de tobillo, el safeno interno, hay mucha bibliografía que sigue hablando que el safeno interno es solo para piel de la cara interna del pie y nada más alejado que eso. El safeno interno tiene una inervación del maleolo. Entonces, si ustedes quieren hacer una anestesia para cirugía de tobillo, sí o sí tienen que abordar el nervio safeno. Aparte, obviamente, lo que es el ciático a nivel popliteo, por ejemplo, sí o sí hay que inervar, hay que abordar el... Eh, el zafeno interno. Como dije en pediatría, la cirugía de tobillo y pie hay muchas de un impacto doloroso tremendo. Nosotros, la verdad que catéteres poplitios, colocamos muchos porque es fundamental para controlar el dolor en esas primeras 24, 32 horas, evitando opioides. Dos cositas, quiero hablar del, del, del bloqueo. Del bloqueo, del, del bloqueo popliteo, porque es un bloqueo que lo van a emplear mucho. Esta es la posición que elijo yo, y realmente es una posición en la cual es el paciente, en decúbito lateral, la verdad que se puede usar intubación endotraqueal, dispositivo supraglótico, eh, inclusive sedación, y con esta posición ustedes van a tener muy buena imagen, fíjense, muy buena imagen del sitio, muy buena imagen de la pantalla, puedo colocar un catéter, la verdad que esta es la, la posición que yo recomiendo. Muchas veces parece un pie bot, el decúbito ventral es muy buena opción también, sobre todo cuando es bilateral, sobre todo la verdad que está muy bien y la posición que muchos hacen y yo la verdad que es la que menos recomiendo, a veces no queda otra, es la de hacerla en esta posición, en decúbito dorsal levantando el pie. ¿Por qué? Porque acá vemos una imagen totalmente especular, la manipulación del, 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 del transductor es complicada, todo lo que vemos es al revés, entonces... Yo lo dejo como segunda opción, lo que, como tercera opción prácticamente, cuando no me queda otra, hacer los, los abordajes vídeos en decúbito dorsal. Generalmente, pacientes pediátricos no cuesta nada ponerlos de costado y realmente ganan mucho en tiempo, en comodidad, en manipulación del equipo. Eh, yo les quería compartir, fíjense, esta es una foto mía. <laughs> Fíjense, esta es una muy buena posición del paciente, donde yo puedo ver dónde punzo, donde puedo ver la pantalla, y esta es una muy mala posición mía, en la cual yo estoy haciendo un bloqueo popliteo, quizá a veces por apurado o lo que sea. Yo acá fíjense que está la pantalla, yo no veo dónde estoy punzando, no tengo esta visión como tengo acá. Acá con mi mano estoy tapando eh, el sitio de punción. Entonces, esas cosas son las que tienen que tener en mente para. Sobre todo en pediatría, porque las distancias son muy cortitas, la manipulación de la aguja es muy, es muy eh, Tiene que ser mucho más precisa. Los vasos popliteos están muy cerca de las estructuras popliteas. Entonces, fíjense, cuando me sacaron esta foto, dije, no, la verdad que esto no hay que. La verdad que esto no es lo que, lo que hay que hacer. Bueno, acá hay un video de Mariano, un reciente, fíjense, si lo puedo ver, ¿cómo lo hace? Lo, lo fácil que con esta posición. Fíjense, esto es en tiempo real. Eh, el poco tiempo que tarda en. Fíjense dónde ve el, el, el nervio el, la estructura. Y por eso les digo los beneficios de tener el paciente en esta posición. Sí, quizá está saliendo un poco pixelado, no sé. Bueno, el abordaje apuré un poquito para ese pixel, fueron en dos minutos, fíjense la buena dispersión del anestésico local, pero más allá de eso es como lo fundamental que es posicionar bien este paciente. Y le digo, ¿por qué? Porque hay, van a haber muchas cirugías de, de, de tobillo y pie, entonces es fundamental lo bueno en pacientes con desafíos de la intubación y todo hacer una buena práctica como esta, siempre teniendo en mucho cuidado con lo que es el nervio peroneo, porque es muy susceptible a lesiones, como pueden prescindir de instrumentar la vía aérea, con una bigotera, una buena sedación, con ketamina, lo que fuera, y este bloqueo tiene la anestesia hecha, sea el impacto doloroso que sea. Y bueno, y, y volviendo, como ya terminando lo que es miembro inferior, lo que es pie, la verdad que pie, lo que es bloqueos de pie en pediatría recuerden que es para lo que es el bloqueo popliteo, sigue a mí me gusta mucho más en contadas ocasiones hago lo que es bloqueos de tobillo está en pacientes grandes eh, siempre hay que abordar lo que es todo peroneo superficial peroneo profundo el tibial posterior que es el más importante el sural o el ciático poplíteo externo, y el safeno interno. Eh, ejemplo, yo tengo acá, bueno, esta es una gran cirugía de pie, donde acá justo no tengo otra foto, era un, un dedo, este dedo era un dedo anómalo, el cual se retiró, y esta paciente anduvo muy bien con un bloqueo de tobillo, pero fíjense, es una paciente grande, donde se pueden ver las estructuras nerviosas. Si no, en pacientes más pequeños, los bloqueos de tobillo son prácticamente bloqueos indirectos, y estirar anestésico local cerca de las estructuras vasculares. Este paciente anduvo bien, sedada, y a ver, no tengo una foto, pero es espectacular. Bueno, justo no la tengo. El pie quedó impecable. Le sacaron este dedo y la verdad que no se nota que le faltaba un dedo y pasó a ser de un pie totalmente no funcionante o de difícil función a un pie sumamente funcionante. Entonces, como importante en cuanto a los miembros inferiores, saber que están inervados por dos plexos, lo que dije previamente, hay gran diferencia interindividual y que generalmente va a haber que hacer más de un abordaje. Bueno, y con esto vamos terminando el riesgo miembro inferior. Esto rápidamente, vamos a hablar de que son abordajes para cirugía de tórax, ¿por qué? Porque, bueno, yo no estoy en el equipo de tórax, hace mucho que no estoy en el equipo de tórax del Hospital Garrahan, pero la verdad que es un centro de referencia en cuanto a cirugía torácica. Hemos probado, y me han dicho, todo tipo de bloqueos, sea director espinal, sea... Eh, brilma, sea no sé qué, y la verdad que no tenemos buenos resultados. A nosotros los buenos resultados nos da el bloqueo paravertebral clásico y el bloqueo peridural torácico. Cuando hablamos de cirugía de alto impacto, donde necesitamos que el paciente tosa tenga buena quinesio, hablamos de metastetectomías y todo, a nosotros es lo que mejor resultado nos sigue dando. Hemos probado de todo y más allá de algunos de, que hay varias publicaciones, por ejemplo, de, del elector espinal y otras cosas. La verdad que nosotros no hemos tenido buenas, buenas eh, experiencias, no, no, no tenemos tantas experiencias. Y hablando del erector espinal, bueno, justo ahora en la pediatrics de este mes, creo, o del mes pasado, hay un artículo de revisión donde habla de que la mayoría de los estudios que están publicados tienen baja calidad de evidencia y, y la verdad que se condice mucho con lo que hemos dicho. Todo, todo es muy anecdótico, pero como yo digo, para mí lo. Los bloqueos tienen que ser seguros, sin duda, tienen que ser efectivos, o sea, tienen que servir y tienen que ser reproducibles. ¿Viste? Si hay bloqueos, que algún centro o algún hospital en, par en particular tiene mucho éxito y todo el resto de la comunidad no tiene tanto éxito y nosotros la verdad que, que dudamos en algunas cosas y, y es lo que nos pasó con el vector espinal. El bloqueo caudal... Para cirugía de tórax, cirugía abdominal, la verdad que hay que tenerlo en cuenta mucho. Yo, si yo hace, me escuchan hace cinco años, no solo, no lo desfenestramos, pero bueno, ya es una técnica que hay que cambiar, descrita con Campbell, tiene 1800 años, no sé qué. Pero la verdad que es un bloqueo que, que anda muy bien, sobre todo para los que están empezando todo lo que es cirugía de tórax. Eh, familiarizarse con las dosis de Armitage que están, con los volúmenes de y que están. Eh, descriptos en todos lados, la verdad que es un bloqueo que, que hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, sin ir más lejos, Arra, que es la Asociación Americana de Anestesia, hizo un webinar hace un par de meses y habló del bloqueo caudal, simple, obviamente coguiado, si eh, ¿por qué? Por la tasa de errores, obviamente todos nos formamos, yo me incluyo, que en hacerlo por reparos anatómicos, pero fíjense, la tasa de éxito está en el 90%, una vez que uno se... Eh, adquiere la técnica y cuando se habla con landmarks, o sea, con reparos anatómicos, también en pacientes grandes, 31% de error. Estos son los posibles errores, porque lo marco para que los que no lo hacen, los que están empezando, tengan en como su arsenal terapéutico el bloqueo caudal. Es muy bueno usar en el bloqueo caudal, a un microgramo por kilo, la verdad que da muy buenas satisfacciones. Eh, la colocación de catéteres. El problema de los catéteres caudales es que necesitan ciertos cuidados por la zona donde se colocan y es posible contaminación. La verdad que la contaminación es baja, sí la colonización bacteriana, que no es lo mismo, pero bueno, vale la pena tenerlo en el arsenal. Los que lo hacían y lo dejaron de hacer, yo les recomiendo que lo hagan y los que no lo hacen, lo tengan en cuenta. Abordajes para cirugía de abdomen. Si sí, este artículo les podría decir del 2017, es de lectura obligatoria, es espectacular, la verdad que toda la parte anatómica, toda la parte es como hace los, eh, un abordaje este tema, y esto seguirlo con el video de YouTube de Roques de todo lo que es bloqueo de abdomen, les digo que es, es muy bueno, porque es clarísimo cómo explica todo, como el, todos sus videos. Y los abordajes bueno, que más practicamos nosotros en el bloqueo de la vaina de los rectos, los QLB y lineal hipogástrico. Con el TAP no tenemos tantas buenas experiencias. El bloqueo de la vaina de los rectos, eh, este es un bloqueo, este es un, un de la revista europea, como empezaron a reportarse en el 2013, importantes como técnica anestésica o como técnica de bloqueo. Cuando es supraumbilical y cuando es infraumbilical, cómo se, cómo se ubica el transverso con respecto al recto. Es importante dónde administrar anestésico local. Siempre conviene venir por la línea semilunar, e ir de lateral a la medial y no punzar el recto en la región. mueso. después lo, los invito a que, a que lo, lo chequen por la cantidad de publicaciones que hay, videos y que hay. Pero lo importante es que cuando se utiliza línea media, se hace de manera bilateral, pero la verdad es que es un gran bloqueo. Acá está descrito, como quiero hablar, el trayecto de la aguja, como por línea semilunar, a diferencia de otra imagen, este es lateral y medial, y donde se administra anestesia local. ¿Está? Bueno, estos son estudios, después fíjense que donde los resultados son muy buenos. QLB es un abordaje que me gusta mucho, nosotros usamos QLB como técnica analgésica, es muy buena, sobre todo los que hacen trasplante renal, es muy buena ya inclusive como el paciente está colocado previo a la lumbotomía, es muy buen abordaje. Tenemos resultados espectaculares donde bajamos mucho la utilización de, de opioides para la posoperatoria en trasplante renal. La verdad que tenemos la suerte, como dije, como para lo que es el bloqueo el compartimental de sodas, podemos utilizar un... un un traductor recto, no necesitamos el, un curvo las imágenes son muy buenas puse uno, dos o tres porque realmente todavía no hay mucha bibliografía que hable de uno mejor que otro fíjense, esta es la, la revista de la Sociedad Pediátrica de Anestesia ya en el 2016 empieza a hablar de lo, de lo bueno que es este abordaje a diferencia del de porque el tablog empezó como un gran descubrimiento pero después cuando se empezó a reproducir y todo, la verdad que Sufrió muchas controversias. Si ven, sigue estando el TAP en muchas protocolos CERAS y todo. La verdad que es un bloqueo que tiene, es muy regular en cuanto a los resultados, no así en el QLB. Fíjense este estudio de QLB, comparándolo con el TAP, logró analgesia de mayor calidad y más prolongada. Comparándolo con el caudal, para hernia y orquidopexias, se asoció con menor uso de analgésicos en las primeras horas, acá están todos los estudios. Comparándolo para un bloqueo caudal, para un reemplante bilateral, bilateral en incisiones infrumblicales, eh, el QLB logró reducir los requerimientos de opioides. Y comparándolo con un lingui menor consumo de energía suplementaria. O sea, o sea fíjense todos los, todos los estudios que sufrió el QLB y siempre anduvo muy bien. Por eso yo los invito a que repasen la anatomía. Bueno, ustedes. Les pueden, pueden consultar a mi amigo y colega, el doctor Franco Frankelli, que es un especialista en lo que es ecografía de la pared abdominal y les puede dar una gran cátedra de este abordaje. Este es un estudio nuevo eh, de 53 pacientes de 1 a 8 años, en cual eh, los resultados fueron, fíjense, del 2020 en la revista Pain y. Lo compara con eh, Para lo que es eh, Erninginal Y orquidopexia Y los resultados, fíjense la, es, Comparando con el caudal Es un estudio bastante nuevo Que fue muy bueno el resultado Es un bloqueo El cual es fácil de realizar ¿no? Con la determinada técnica Con la determinada práctica Y no tiene Tiene muy pocos efectos adversos fundamental o en la posición, acá está como nos posicionamos nosotros, y la verdad que es un bloqueo que... Y acá es la pregunta que todos me hacen, eh, ¿Cuál es mejor? Es lo que responde Arra, y la verdad que no, no hay una respuesta a cuál es mejor, nosotros lo que tenemos que saber es que este es el QL, está rodeada por la fascia toracolumbar, y nosotros lo que tenemos que lograr es que haya una buena dispersión del anestésico local alrededor del... del del músculo. Muchos me preguntan, ¿y vos qué, cuál es el que haces con más frecuencia? Y lo que yo hago es abordar, siempre es abordo así, y abordar el anestésico. Si vos me preguntas cuál es el PLB 1, 2 o 3, o lateral, posterior o anterior, y la verdad que yo no tengo una respuesta clara. Yo lo que hago es que el anestésico local rodee el, el músculo y con eso estamos muy bien. Y limitar y hipogástrico, la verdad que para son todas por zona McGurney es un gran bloqueo. Es, es una que provee una, una analgesia muy buena. Y bueno, como para terminar, me podríamos decir, para abordar la cirugía de abdomen, bloqueo de la vaina en los rectos muy bien, QLB muy bien, y el hipogástico muy bien. Y el TAP no es que tenga una cruz porque sea malo, sino que el TAP, eh, si uno chequea la anatomía y por dónde pasan los nervios en, en esa área entre el transverso y el, y el oblicuo interno o el oblicuo menor, hay mucha diferencia interindividual, entonces no se extrañen que hay pacientes que con la misma técnica el bloque anda muy bien y otros andan muy mal. A diferencia del QLB, como uno va mucho más a posterior, es mucho más predecible por donde pasan los nervios y entran a la pared abdominal. Y bueno, y con esto estaríamos terminando todo lo que es repaso rápido, quizá o quizá muy rápido. De qué son los abordajes más frecuentes en anestesia regional en pediatría. ¿Quieren tomar un poco de aire? Nos faltaría un tema muy cortito, pero que a mí me gusta mucho, porque qué es lo que es el síndrome compartimental y su relación con anestesia regional en pediatría. Y me gustó, como el título, como dijeron, de que es desmitificarlo. ¿Por qué? Porque los que están empezando, los que ya hacemos, van a encontrar una barrera. En cuanto a ortopedistas, porque esta es cosa de traumatólogo, en cuanto no me hagas un bloqueo, porque un bloqueo me va, en, me va a enmascarar lo que es el dolor por un síndrome compartimental y vamos a estar en bloqueo, en, y vamos a estar en problemas. Entonces lo que re, eh, recomendamos es o que se le hagan dosis gigantesca de morfina a un paciente o que se muera de dolor, lo cual es un delirio por donde se mire. Entonces, no, hablando en serio. Lo importante de conocer por qué me interesa esta charla, porque los que hacemos anestesia tenemos que estar informados en lo que es el síndrome compartimental y hacer como hicimos nosotros en el hospital, organizar lo que es eh, Ateneos eh, multidisciplinarios con otros servicios, sea de pediatría, sea de ortopedia, y lograr un consenso. ¿Por qué? Porque hay mucha información que es totalmente distorsionada, antigua y, y que no, no conduce a nada. Bueno, primero, ¿qué es el síndrome compartimental? ¿no? El síndrome compartimental es una de las recontra pocas emergencias ortopédicas. Es una afección aguda que lo que pasa es hay un aumento de la presión en lo que es un tejido, lo que es, es un músculo que, rodeado por una fascia que lo que hace es aumentar la presión intracompartimental por así, por así decirlo. Drásticamente lo que hace compromete primero lo que es la vascularización, después lo que es la parte nerviosa de ese miembro, produciendo necrosis, pérdida del miembro, inclusive la muerte. La verdad que el diagnóstico, la incidencia es desconocida, hay muchas publicaciones, pero es una incidencia muy baja. ¿tá? Es muy muy baja. La máxima se encuentra en niños, sexo masculino de 10 a 14 años. Según el Registro Nacional de Trauma de Pediatria en Estados Unidos, 1% de las fracturas de antebrazo y 3.3% de las fracturas de miembro inferior. O sea, es bastante la posibilidad de, de, de... El síndrome compartimental. Es, es dudoso, la verdad que es dudoso. Y la región más frecuente es la tibia, sin lugar a dudas, como dijimos miembro inferior, generalmente asociada a fracturas, pero puede haber otras causas. La región del pie también es susceptible a lo que es un síndrome compartimental. Y esto lo que vamos a ver son datos de lo que es la Sociedad Norteamericana de, pediat de Ortopedia Pediatrica. O sea, no tiene nada que ver con anestesia. Y fíjense lo que ellos hablan, que es una de las pocas emergencias ortopédicas, que la fractura de tibia, la supracondilia, fíjense, es quizá sea por lejos la fractura mucho más frecuente que hacemos, o la de antebrazo, deben ser monitoreadas muy de cerca. Fíjense lo importante, que el diagnóstico es clínico. O sea, el diagnóstico, más allá de, los, de las herramientas que hay y más allá de todo, es clínico. O sea, es fundamental el ojo clínico, y ahora le, vamos a hablar por qué es fundamental. Y la verdad que un diagnóstico y un tratamiento oportuno tienen buenos resultados. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con o cómo ocurre el síndrome compartimental? Simple, hay una injuria que lo que produce esta injuria es edema muscular en las partes blandas y es importante hablar de lo que es continente y contenido porque el contenido o sea una fractura un traumatismo un hematoma una picadura una vía extravasada y mil cosas que puedan causar un edema de, muscular de partes blandas y a esas le sumamos un continente poco permisivo que puede ser un vendaje puede ser un yeso Puede ser un decúbito, una cirugía larga, un paciente postrado, o las fascias mismas musculares. ¿Qué hacen eso? Edema muscular y de partes blandas. Ocasionando que aumente las presiones compartimentales. De 10 a 15 milímetros de mercurio. Es muy dudoso. Es, 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 es difícil establecer un nivel de corte de lo que son las presiones compartimentales. ¿Qué pasa? Los niños, de por sí, por su crecimiento, por su alto flujo, tienen una presión compartimental Mayor que en los adultos. Si bien la incidencia es menor de síndrome compartimental en pacientes pediátricos que en adultos, eh, la verdad que el riesgo es mayor, por lo que le digo. ¿Por qué? Porque la pre... fíjense, este es un estudio que se hizo en miembros inferiores de 20 niños versus 20 de adultos, las presiones compartimentales de los niños eran de 13 a 16 y en adultos de 5,2 a 9,10. Hay adultos que tienen cero presión compartimental, entonces los niños. Pueden ser mucho más eh, susceptibles a eh, ocasionar un sistema compartimental. Pero, ¿qué pasa? Algo muy importante es que cuando uno mide la presión compartimental, lo debe hacer cerca del sitio de fractura. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay, hubo diagnósticos erróneos. ¿Por qué? Porque se medía la presión compartimental más lejos de donde era el sitio de fractura. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión compartimental, como dijimos. Eso que produce una obstrucción venosa y linfática del compartimento. La presión venosa supera la presión intercom intercompartimental, como dijimos. La presión compartimental mayor a 35-40 ya estamos en problemas. Otra medida de medición es cuando la presión diastólica menos la compartimental, esta quizá la que mmm, describe McQueen es mucho más a medida del paciente, el otro, este, es un, este es un dato duro, esto va más con lo que tiene eh, el paciente, lo que empieza a hacer es, empieza a producir disminución de la perfusión tisular, eso que produce isquemia tisular, liberación de sustancias vasoactivas, liberación de histamina, aumenta la permeabilidad endotelial, entonces es un cuadro que se retro, es más isquemia, más liberación, más edema, más presión compartimental, todo eso produce un círculo vicioso, que lo que llega a un momento que la conducción nerviosa disminuye, se altera, se disminuye el pH, empieza a haber mioglobina por la necrosis muscular y todo eso que resulta déficit neurológico, necrosis muscular, pérdida de la viabilidad del miembro, inclusive muchas cosas más. Esto uno piensa que son cosas del pasado, bueno, no lo puse en este slide, pero uno de los primeros que describe es Volkmann en una fractura supracondilia, que es el típico síndrome Volkmann, que es la retracción muscular. Eh, la semana pasada hice una niña con una secuela de un Volkmann, que eso puede decir, no, estas son patologías del 1800, no. La semana pasada hice una paciente que tenía, había tenido una fractura banal de un antebrazo con yeso, hizo un síndrome compartimental y casi perdió el miembro. Si sí, tuvo que hacer la cirugía reconstructiva, por la cirugía de antebrazo. O sea, puede ocurrir. Pero como estamos hablando, estamos hablando de casos sumamente aislados. Lo importante de esto es reconocer la línea de tiempo. Fíjense. Eh, Ocurrida la isquemia, a los 30 minutos ocurren parestesias, ocurre dolor y las 4-8 horas es donde ocurre la necrosis muscular. Entonces, esta es la zona donde las 4-8 horas hay que actuar. A las 12 a 24 horas, el daño nervioso es irreversible. Las manifestaciones clínicas, seguramente ustedes, todos en la facultad, todos hablamos de la 5P: palidez, dolor, ausencia de pulso, puzzles, parestesias y parálisis. La verdad que en pediatría, imagínense, pensar esto es imposible. ¿Está? Imposible, un paciente chico con hambre. O sea, si a cada paciente que tiene esto, nosotros tenemos que sospechar ese dolor desproporcionado al contexto, a la extensión, es difícil. Entonces, miren si es un estudio de 33 niños con sistema compartimental y... Eh, esas cinco eran poco fiables hasta que un tipo agarró este numan y puso no para pediatría ansiedad agitación y analgésicos o sea qué pasa si un bebé un paciente pediátrico estuvo muy bien y a las 8 horas el paciente tiene un dolor desproporcionado tiene ansiedad agitación donde estuvo bien ahí es donde hay que sospechar ¿está? si bien eh, ¿Cómo se puede ante la sospecha clínica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto es importante. ¿Por qué la sospecha clínica? El síndrome compartimental y mostró la evidencia. Imagínense, una cirugía se hacía a la mañana y nosotros estamos hablando de esas ocho horas. Generalmente, ¿quién está a las ocho? Si la cirugía se hace a la mañana, ¿quién está a las ocho de la noche? Y son residentes, son pediatras de poca. Y eso está en muchos estudios. Son pediatras de poca de poca experiencia, entonces lo que se dice muchas veces, y falló la analgesia, entonces lo que se dice, si es un catéter se aumenta el volumen, si son, eh, no tiene ningún tipo de catéter, nada, se aumenta la dosis de, anestesia, de analgésicos, entonces lo importante es la sospecha clínica, por eso muchos servicios de ortopedia, pediátrica, hacen un pase de sala a la noche, ¿por qué? porque le dan ese tiempo de ventana para evaluar, hacer una buena evaluación. Entonces bueno, tenemos la sospecha clínica, como dijimos, hay que tomar la presión compartimental y bueno, y una herramienta que está muy buena es el NIRS. Con espectroscopía se puede medir. ¿tá? La presión compartimental quizás sea un poco más, eh, más engorrosa. Como dijimos, eh, fundamental medir el compartimento a 5 centímetros de la, de la lesión. Y utilizar NIRS hoy en día bueno, ya empezamos a contar, lástima el valor de los electrodos, pero bueno, ante a veces amerita el caso utilizar NIRS para estos cuadros. Y bueno, y lo que hay que hacer es la facetomía de descarga. Ante la duda, la facetomía de descarga. La realidad y todo, como dijimos, va dentro de un contexto clínico. ¿no? Estos métodos no nos van a dar por un valor alterado de NIRS o una presión compartimental quizá aumentada, tienen que estar dentro de un contexto. O sea, como dice la sociedad de pediatría y ortopedia, es clínico. Aspectico, aspectos médicos legales, y que la verdad que está escrito que siempre, que un, un síndrome compartimental, la verdad que nosotros los médicos y las médicas tuvimos las de perder, pero que si ese diagnóstico se hacía antes de las 8 horas eh, y se hacía la fascinó antes de las 8 horas, legalmente estábamos cubiertos. ¿Por qué? Porque fue una complicación de la práctica, la supimos diagnosticar y la supimos tratar. Más allá de lo inesperado que sería una. Una fasiotomía de descarga. Y acá la pregunta, y haga lo que va, y listo, ya le juro que estamos terminando. La anestesia regional, ¿puede mascar un síndrome compartimental? Hay millones de publicaciones, muchas en journals de cirugía y trauma, donde son muy confusas. Eh, la verdad que las causas de mascarar un síndrome compartimental puede, habían sido de anestesia regional, opioides, eh, bloqueos neuroaxiales, bloqueos periféricos, y la verdad que todo muy confuso, inclusive ahora les voy a mostrar un par de ejemplos diagnósticos erróneos. Hay un cuadro en particular que lo repite, parece una eminencia en ortopedia pediátrica de Estados Unidos, que lo repite en Congresos y que está mal, si ustedes lo analizan, está mal hecho. Y hay estudios donde la anestesia regional no solo ayudó, sino... Al enmascaramiento en un paciente con catéteres o pacientes donde tenían dolor, de repente le empezó a doler más y a, a, en vez de aumentar las infusiones o pensar que falló la técnica, lo que se hacía era abrir, medir la presión compartimental y se veía que eran síndromes compartimentales. Fíjense, en la literatura pediátrica hay 12 casos de síndrome compartimental sin ninguna evidencia ¿tá? en el retraso. Y en muchos casos, como lo que repite, era un dolor irruptivo severo y que en la mayoría de los síndromes compartimentales, cuando se estudió las historias clínicas, se vio que el paci los pacientes sí tuvieron signos de síndrome compartimental. Lo que ocurrió es que no se, fue, no se pudieron interpretar. Fíjense, esta, Heider parece que es una eminencia y lo que repite, que me lo han mostrado ortopedistas en congresos de mi hospital, que dicen en un reporte de casos... Uno de los autores, que es una figura influyente en el mundo de la traum traumatología, dice que un bloqueo femoral 3 en 1 es más que un síndrome compartimental. Estamos en un bloqueo femoral 3 en 1 en una fractura de tibia. O sea, ya partimos de la base que el femoral, o sea, el plexo eh, lumbar, el nervio femoral, no tiene nada que ver con una fractura de tibia. O sea, ese que lo repiten millones de, de congresos, o sea, está mal. O sea, es un error. También esta publicación donde habla de un síndrome compartimental de una mujer donde tenía dolor y que también estaba muy levantado y lo que se hizo eh, de tener muy buena tolerancia postquirúrgica, lo que se le hizo, se le aumentó la infusión de, de anestésico. Y lo que se hizo fue enmascar el síndrome de una manera eh, accidental, o sea, iatrogénica. Pero bueno, la, lo que es el mundo de anestesia, Pediátrica no hizo sordos o a esas controversias de lo que es el enmascaramiento del síndrome compartimental. Esto es muy importante, en el año 2012, mucha, una todas las eminencias de la anestesia regional, de la anestesia regional en pediatría de Estados Unidos y de Europa se juntan y hacen como unos lineamientos, toman algunas técnicas, cosas así, y lo que ellos llegan a la conclusión y, y ponen como tópicos importantes. Y el enmascaramiento de la anestesia regional fue uno de ellos. Esto es Longquist, Eco, Frey-Bossenberg, Suresh, Iván. Estas son eminencias en lo que fue el boom de la anestesia regional en pediatría. Y ponen unos lineamientos muy simples. Si sí, utilizo concentraciones de embolo único de WUPI 0.25 o ROPI 0.2. Si las infusiones de WUPI son menores o iguales a 0.1%, que no es ni 0.25, no es 0.1%. Si disminuyo volúmenes si y las concentraciones en cirugía de tibia o que tengan alta incidencia de síndrome compartimental, donde hay mucho daño de tejidos y todo. Si soy muy, tengo mucha precaución en cuanto al uso de, de aditivos para aumentar la duración y densidad anestésico, de anestésicos locales. Por ejemplo, lo que utiliza la clonidina. Se ve que muchas veces lo que hace aumenta el bloqueo motor la crónica, por ejemplo. Entonces, en esa cirugía donde yo tengo mucho riesgo de un síndrome compartimental, ahí tengo que ser muy cauto. Seguir a los pacientes de alto riesgo y en caso de sospecha medir la presión compartimental, si yo sigo estos lineamientos, estoy totalmente eh, cubierto en cuanto a la anestesia regional en pediatría, en cuanto al enmascaramiento de un síndrome compartimental. Y esto es evidencia, o sea cuando ustedes se plantan junto a un servicio de ortopedia, ustedes lo que tienen que mostrar es lo que está escrito. Y lo que está escrito es esto. Si alguien tiene una evidencia, alguien de ortopedia, tiene una evidencia mejor, más allá de porque le pasó un tío a un primo mío, eh, no vale. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el hospital. Hicimos un PROCON, nosotros trajimos evidencia, ellos la suya, y quedó. Entonces, fíjense, a tal punto que el NAISORA, por ejemplo, para ciudad de adultos, eh, levanta esas como esos mandamientos que hacen en pediatría, o sea, si uno sigue esos lineamientos, uno no va a enmascarar un síndrome compartimental. Entonces, como conclusión y sí para finalizar, que la anestesia regional sigue siendo un tema controvertido y sí porque se van a cruzar con ortopedistas que le van a decir que, que enmascaran un síndrome compartimental la anestesia regional, que negar lo que es el alivio del dolor para una cirugía de alto impacto doloroso por miedo a una complicación poco frecuente no tiene sentido es, en, y lo que diga es muy bien en vez de adoptar un, un todo o nada o se bloquea o no se bloquea no hay que llegar a un consenso entonces es muy bueno como dije preparar ateneos preparar charlas conjuntas donde se hable de esto y examinar a los pacientes, entrenar a todo lo que es el equipo médico en cuanto a lo que es el síndrome compartimental y cómo diagnosticarlo, tener alta vigilancia y sobre todo eh, tener un buen sistema hospitalario. Esa es la clave, que va a ser capaz de proporcionar buena dejecia posoperatoria, evitar retrasos en el diagnóstico y tratar las potenciales consecuencias. Entonces, esto, con esto terminamos y muchas gracias. Acá cualquier duda consulta, yo tengo una página de Instagram, es un canal de comunicación bárbaro en el cual podemos intercambiar información, datos o lo que sea. Esta es la mía, así que encantado de toda duda, consulta, sugerencia, algo de tener contacto. Y con esto, Fernanda, estamos terminando. Muchísimas no gracias, Julián, pararlos, estuvo, de... estuvo muy, muy bueno y súper interesante. Eh, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Y tenemos un par de preguntas, si querés, algunas capaz que ya las estuvimos charlando, pero las, las voy leyendo. Dale. Eh, bueno, Luisina pregunta, ¿qué estrategias usás para bloqueos de nervios periféricos para lograr una analgesia efectiva y con el menor bloqueo motor posible? Y, con el, y la verdad que es, eh, respetando las dosis, eh, las dosis, o las concentraciones, mejor dicho, que hablamos, del 0,25. Lo, lo que dice una realidad que ahí depende mucho de la edad, por la anatomía, por las fascias, por la anemia, por todo eso muchas veces utilizar eh, 0,25 o 0,2 de UPI en un paciente pediátrico, tenemos bloqueo motor. Entonces, sí. en pacientes pequeños. Entonces, eso nos pasó. Lo bueno es que generalmente a las... 6, 7 horas, si uno los evalúa bien, es raro que con esas concentraciones continúe el bloqueo motor. A las 8 horas. Entonces, como dijimos, ese periodo de ventana de las 8 horas del síndrome compartimental nos ayuda mucho. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es que, si, pasada las 12, 16 horas el paciente sigue con bloqueo motor, ahí es cuando nos metemos, empezamos a meternos en un terreno medio pantanoso, porque ahí sí, si la cirugía. Tiene un yeso o algo y tiene, y tiene riesgo de síndrome compartimental, entonces ahí es el problema. Entonces, lo que yo recomiendo es respetar esas concentraciones y tratar de entrenarse cada vez más en lo que es la, la, la analgesia regional continua. El hecho de los catéteres a bajas concentraciones, a 0,1, no, nos defiende eso. Eso nos da la, la posibilidad de no tener que utilizar bolos tan altos. Eso es, la verdad, es, bueno, eso es lo que todos aspiramos a a poder realizarlas, pero bueno. Lo que pasa es que es más difícil porque tenés que tener un sistema montado en totalmente. el hospital para poder llevarlo a cabo, entonces generalmente lo que hacemos es una dosis única para poder zafar y hacer algo. Pero to Sí, eh, totalmente lo que vos decís. Fernanda, mira, nosotros en el hospital bueno, tuvimos la suerte que ya no estamos en el hospital, tenemos el que fue el doctor que los que les gusta pediatría van a decir Pablo Ingelmo, que es un amigo, es uno, bueno, un... Un, más que un amigo, es una persona que admiro mucho. Él hizo un protocolo increíble de lo que es bloqueos epidurales en pediatría. Y fue un trabajo de hormiga. Él fue, sin por sin, enfermería por enfermería, y, y él hizo el protocolo. Después se fueron adaptando todos. Y nosotros 10 años, oh, 15, 15 años después, que no me escuche, seguimos utilizando casi el mismo protocolo, casi las mismas drogas. Y es un trabajo arduo, pero, pero da sus frutos. La clave es que sea multidisciplinario e involucrar a todos. Para un sistema de buena analgesia, de buena, que, que no sea la, la, analge, la anestesia o el bloqueo, algo propio de la, del servicio de anestesia. Si uno quiere hacer eso, la verdad es que va muere. Es involucrar a los pediatras. ¿viste? Los pediatras es una raza aparte, por suerte, ¿no? pero más allá que un clínico, más allá que un cirujano. Entonces, explicar bien, explicar... Los ortopedistas eh, pediátricos siguen siendo ortopedistas, pero bueno, son un poco más delicados que en adultos. Y, pero bueno, esa es la clave. Sí, y lo otro que te quería, bueno, con respecto a eso, por ahí ustedes hacen más infusiones en catéteres continuos para dolor de alto impacto. Pero, por ejemplo, si tenés que hacer una dosis única porque no tenés la posibilidad de llevar a cabo una colocación de un catéter y una infusión continua, eh, ¿cómo hacen el paso de la analgesia endovenosa para no tener dolor de rebote? ¿Se lo tienen más o menos planificado o, sí. o, o lo ven? No sé si lo ven porque tal vez ustedes al tener infusión continua no lo ves. No, y, y el dolor de rebote, la verdad bueno, es que nos quedó, es, es, es muy interesante. Sí, tiene Porque, re largo para charlarlo Pero, sí, bueno. es, es, pero es, es un tema eh, que es muy distinto a una hiperalgesia, y sí, el cambio ese hay que hacerlo. Sobre todo cuando es función única. Recuerden, cuando es punción única hay que empezar con una dosis. Depende del tipo de cirugía que estamos hablando, ¿no? Pero hay que empezar con, puede ser opioides débiles o AINE, pero hay que hacerlo, que no hay que, que des, ese, esa instancia no hay que, que dejarla descubierta, porque si no, está bien, hacemos 24 horas de analgesia y, y después es como tirar todo por la borda. En el hospital hace un par de años se hacía un abuso tremendo de la morfina. Era a cada paciente que pasaba por la puerta del hospital prácticamente... Se le hacía 0.1 de morfina para empezar a hablar. Por suerte, con las charlas, todo eso lo fuimos cambiando, utilizar otros, otros utilizar más aine utiliz y, y bajar los opioides, y la verdad que estuvimos muy bien, pero, pero sí, ese es el tema que hay que, que, hay que tratar. Eh, sí. Pero por ejemplo, eh, tienen una hora sí. estipulada a la que dicen, bueno, qué sé yo, a las 18 horas de bloqueo o las 16, voy a empezar con el opioide débil para evitar. Sí. Evitar, sí. por ejemplo, llegar a que tenga dolor para hacérselo. O sea. Totalmente. Eh, bien, no, no eso se está anticipado. estipulado. Nosotros generalmente, mira, lo, lo que se utiliza es para a las, si, las, a, las a las 24 horas si logramos utilizar dosis muy bajas, por ejemplo, para punción única de morfina por ejemplo, de 0.05, no, no estamos muy familiarizados con el tramado, nosotros sí quirófanos sí, pero en lo que es las salas de clínica con tramado, con codeína, no están tan familiarizados, pero logramos bajar muchísimo las dosis de morfina, pero muchísimo, y utilizar AINE, por ejemplo, y ANOP, o sea, hacer una especie de combo de una anopsia, dipirona o paracetamol, tenemos disponibilidad de paracetamol. Endovenoso, pero bueno, dado los costos, tratamos de. no hay muchas diferencias, por lo menos en lograr el combo con un AINE, O sea, eh, sí, ibuprofeno. Usamos Ketorolac más allá de su off-label, como todo lo de pediatría. En, en Garrahan se usa, se usa Ketorolac, eh, usar anopsia, dipirona o paracetamol, y tratar de usar. Eh, Opioides débiles. Va, opioides, no, no opioides débiles, sino morfina en dosis muy bajas. Sí, y sí, sí, tratar la vía oral lo más rápido posible. Claro. Lo que te pregunta Fer va, va apuntado sobre todo para los Spectrum, que tuvimos muy mala experiencia en el, cuando se le va el bloqueo y el, el dolor de rebote que hacen es algo que es muy difícil de manejar por el servicio de pediatría. Por eso te está preguntando eso. ¿Cómo lo manejan sí. ustedes? Porque es muy difícil para interactuar porque están fantásticos las primeras 16 horas después cuando se le va el bloqueo es algo que no lo pueden tener en la cama eh, sí como por eso que, y, ¿cómo lo van y, y el pectum nosotros lo que hacemos es eh, dosis peridural torácica es torácica continua por estamos hablando de casi lo que dura la internación y es es de los bloqueos que igual yo creo no se practica en el hospital, pero creo que el gran salto y de los descubrimientos es la crioanalgesia que se está utilizando para los pectum. Eso creo que va a cambiar el paradigma de lo que es la cirugía de pectum. Que hay profesionales de Garrahan que lo están utilizando afuera y dicen que, es, que eso va a cambiar. Ojalá que todos podamos gozar de eso, pero no. En, sí. Es, es eh, peridural torácica, es peridural torácica continua y con infusión continua. Ahí es donde te digo, nosotros no tuvimos muy mal ex o para vertebrales, en, en, el, en el equipo hay que hacer para vertebrales bilateral o peridural, es lo que frecuentemente se hace. Ahí es lo que digo, tuvimos muy mala experiencia con los electores espinales, la verdad que fue un, un desastre, ¿no? es peridural torácica, sin lugar a dudas, y, y ahí sí el cambio es a morfina pero bueno el switch que se hace es previo quinesio, previo... Eh, pero yo creo que esa es la, esa es la técnica que, que va. Y tenemos, sí, la verdad es que un servicio muy sólido, tenemos enfermeros que están muy entrenados en cuanto es lo que es manejo de catéteres eh, peridurales. No tanto periféricos. Periféricos es más nuevo, tenemos que insistir mucho más, dar más charlas, es un tema nuestro. Pero la verdad es que el manejo del hospital en cuanto a catéteres peridurales, sea torácicos o lumbares, es, es muy bueno. ¿Y de catéteres periféricos utilizan? ¿Y qué bloqueos son los más frecuentes que en los que usan catéteres periféricos? También depende de la cirugía que vayas a tener, ¿no? Pero... Totalmente. Y para, para miembros superior, mucho, utilizamos mucho, por ejemplo, una, una cirugía es el segundo tiempo del codo flotante, que la verdad que... Enfermedad es un cuadro recontra marcador de pobreza, que es el chico que mete el, el brazo en, en un coino, en un secarropa. Es... Marcadora de pobreza porque el coinor está en el, no es, en el living de la casa y son coinor que no tienen tapa, y se ve lamentablemente, y es una cirugía tremenda donde se produce desmembramiento, pero el segundo tiempo el codo flotante lo que se hace es un, un movilizador de toronto, se llama, el cual luego la cirugía, para no tener un codo rígido, se moviliza. Entonces ahí utilizamos catéteres infraclaviculares generalmente. Lo mismo que para cirugía para oncológica. O... Sí, para coracoideo. Eh, la verdad que yo lo he leído, pero no, no tengo mucha experiencia en cuanto a... a no, mucha, no. No tengo experiencia directamente en cuanto a catéteres costoclaviculares, pero bueno, la, la, la evidencia habla mucho de ellos y tenemos mucha experiencia en lo que es para coracoideos y anda muy bien, realmente. Es un, es un bloqueo, un cáter fácil de, de, de mover el hombro, esa zona del hombro tiene muy poca movilidad, eh, como atraviesa los pectorales, el catéter queda rígido en la zona, entonces la verdad que, que, que funcionan bien. Es, es, ¿Lo sacan soy... más o menos a los, a los tres días o cuánto tiempo lo dejan? No, 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 hemos tenido, mira, el tema de sacar catéteres, nosotros tenemos la experiencia de pacientes oncológicos que, que se llevaron catéteres a la casa con buenas pautas de alarma, se han llevado catéteres a la casa y han venido y y no hemos tenido ningún problema. Estamos hablando de pacientes eh, inmunocomprometidos en el hogar. Y, y eso complicaciones no. de infección y eso no han tenido de, de que no, se no, nada. La complicación es que se salga, que, que, que fugue pericatéter. Nosotros, afortunadamente, bueno, el histocril nos cambió, la gotita, bueno, el histocril, que me hago el dermabón, es la fuga y el desplazamiento. Pero después no tuvimos ningún otro tipo de infecciones, colonización, colonizaciones hay un montón, pero infecciones, te diría que nunca, que no tenemos reporte de infecciones de catéter o cuadros, quizás flogosis en el sitio de punción, pero infección con cuadro clínico. Obviamente, estamos hablando de pediatría a veces, muchas veces, el... el... Hola. Hola. ¿Qué ¿Te, te escucha? Sí. Curián, se cambia. Ah, la... Sí, se cambió de golpe. Bueno, infecciones muchas veces eh, es casos de fiebre que uno es, que por eso sirven los Ateneos de hablar con los pediatras, que no, no tiene que ver, sino muchas veces con impacto doloroso, pero la verdad que, que complicaciones graves no, no hemos tenido. Hemos tenido rotura de catéteres, cuando fija que le cambien, eso pasó la semana pasada, increíble, querer enfermería, querer eh, limpiar la zona, cortar el catéter con una tijera, pero más allá de eso no hemos tenido... No, más tenía complicaciones importantes. No, no, por suerte no. claro. Después, Luisina también pregunta: Bueno, si tenés experiencia en realizar el bloqueo de la fascia clavipectoral y si a su vez le agregás un bloqueo de cervical superficial. Si lo has sí, hecho, eh, lo, 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 lo he hecho mucho como técnica anestésica en. En adultos o, pre o adolescentes. Preadolescentes no lo he hecho tanto como técnica anestésica. Lo he hecho con un dispositivo supraglótico, y sí, pero, pero sí lo he hecho. Inclusive hay un cuadro de un paciente sí, preadolescente que, que se complicó, se, se infectó la placa, y hubo que operarlo varias veces y le hicimos ese bloqueo, y la verdad que, que anduvo que anda muy bien, ese es, es un gran avance, no porque Luis Valdés Vilche lo aprecie mucho, sea un amigo el descubridor, pero la verdad que es un gran bloqueo, cambió mucho lo que es la, la dinámica de, de esa cirugía. Igual como dije, la, la cirugía de clavícula en pediatría no es tan frecuente. Si bien antes era impensada, hoy en día se utiliza un poco más, tampoco no es algo que sea súper frecuente como, como otros cuadros. Después, otra pregunta. Eh, Nazaré pregunta más allá de una adecuada evaluación preoperatoria de la integridad neurológica para poder abordar el bloqueo de interés, eh, habiendo realizado una técnica bajo ecografía y con neuroestimulador, en caso de bloqueo de troncos nerviosos, ¿en qué lugar queda como responsable eh, el del bloqueo en caso del que el paciente presenta algún déficit neurológico periférico luego de la recuperación? Teniendo en cuenta que son muchos los factores que pueden dar lugar a la neuropraxia. Y te metiste en la... Si hiciste el bloqueo, estás en la conversación. Ya está, ya estás. Estás, estás en esa. ¿viste? Sí, Otra cosa también, a diferencia una de diferencia de adultos, que muchas veces no, adultos, déficit neurológico, no se hacen bloqueos. Bueno, en pediatría sí, estoy hablando de... Lo que uno tiene que hacer es documentar. Hablamos del codo flotante por, por secarropas. Y si sí, lesión nerviosa hay, sin lugar a dudas tiene el brazo colgando, está destruido. Entonces, uno muchas veces en cuanto pueda eh, evalúa posibles lesiones nerviosas previo a la cirugía. Uno se resguarda en cuando realiza la historia clínica dada esos, esos cuadros. Pero en cuanto cuando uno se habla de posible lesión nerviosa y estás, sos responsable. Y la última pregunta: que para la analgesia de hombro, habitualmente sí. vos cuántos mililitros utilizás para tener una buena analgesia pero sin tener bloqueo frénico? No, bloqueo. Para analgesia de hombro, medio que el bloqueo del frénico. El... Es inevitable. Es inevitable. Más en pediatría. Eh, mucho de lo que yo hablé es todo muy hipotético. Si, fíjense si, si en. En adultos se está hablando de para un abordaje interescaleno que usar 5 mililitros o 10 mililitros sea, y para bajar la, la incidencia en, en pediatría es difícil de evaluar eso. La verdad que es un, es un costo-beneficio, por eso uno trata de hacer los abordajes más lejos posible para cirugía de hombro, más que nada evitando posibles lesiones como es. Eh, el, el elevador de la escápula, el torácico largo, Claude Bernard Horner, eh, ascenso rostral, ascenso al epidural, es, eso sí lo puede jugar con la altura, pero la verdad que la, la parálisis del frénico es casi inevitable en, en pediatría, en pacientes pequeños, y ocurre no, en ocurren adultos, imagínense en pacientes pequeños, es como la parálisis del frénico y va a haber. Y, y cuando los pacientes son más pequeños, sí, 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 es más el riesgo, y, y lamentablemente son más la, las posibles complicaciones que pueda haber a ciencia cierta cuando recupera uno la motilidad del diafragma por una mi parecía, es desconocido también, pero, pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que, que poner en juego. Bueno, creo que estamos con las preguntas, excepto que alguien más quiera hacer alguna más. Estaríamos. Bueno. Bueno, oh, Julián, excelente la charla. Eh, está grabada, así que después la puedes ver, te puedes ver. Bueno. En una página que nosotros tenemos, se llama Canalara. Eh, excelente, Perfecto. mucha, muy específico. Mucha gente que veo que está haciendo pediatría. Está también ahí que no lo mencioné al principio, el doctor Hernán Colman, que es el jefe de servicio del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Bueno. Y la, bueno. Cuasi moderadora, co-moderadora co Fernanda Calero. Así que, de nuestra parte, agradecerte nuevamente. Bueno. Este, y bueno, y prontito, cuando se puedan hacer algunos cursos presenciales, te vamos a invitar acá para que vengas a Rosario. Siempre un placer, ¿eh? Y como Siempre dije, un placer ir a Rosario. Sí. docentes de nuestra carrera. Por supuesto. Así eh, que bueno. espero verlos lo más pronto posible. Muchas gracias, gracias por tu Muchas tiempo. Muchas gracias por todo. Bueno, adiós. Gracias. Hasta luego, buenas Hasta noches. Luego. Gracias. 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 Adiós. Que